Y glorioso día, estimados compatriotas, camaradas, os doy la bienvenida de nuevo a la nave. Después del fatídico día en que desgraciadamente no se ha podido estrenar Mors Modre, regresamos de nuevo en el horario habitual y vamos a rolear hoy con Nigel O'Clock, ¿de acuerdo? Con Conrad ya rolearemos pues cuando arreglen el percance y puedan tener la nueva máquina o lo que sea, ¿de acuerdo? Hasta entonces volvemos con Nigel, que tenemos pedidos y demás, y a ver qué tal va todo, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Billy? El señor McNamara. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a darle un poquito de volumen a la vida. Está un poco alto, voy a bajarlo un poco. Y nos ponemos. Cumple con los pedidos, vago. Ya lo intento. Estoy en ello, Billy. Solo que me cuesta. Tengo que sentarme bien porque hoy me he levantado con dolor de espalda por alguna razón que no comprendo. Cosas de la vida, supongo, y de hacerse mayor. ¡Hostia, el TS3! Es que siempre me olvido. Coño, ¿qué hago ahí? Es verdad que me quedé en Roach. ¿Cómo que no lo intente hacer? Por supuesto. Claro, te refieres a que lo haga, ¿no? I understand. Antes de nada voy a ponerme mis ropajes habituales. Qué pereza el TS3. Bueno, uno se acostumbra al final. Señor, buenas tardes. ¿Para cuándo la boda de O'Clock? ¿Qué boda, Billy? ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿De qué boda me estás hablando? ¿De qué boda me estás hablando? La boda se tiene que casar, sentar cabeza, progresar. ¿Tú sabes lo que le pasó a Jenny? Gafas. Abrigo. Perfecto. Uy, 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 que voy corriendo a todas partes. ¿Por qué no quieres que te cuente? Ya me enteraré, guiño, guiño. Eso significa que estarás por aquí. Ahí va, ostras, ¿qué tal se está haciendo, no? Tengo que hablar contigo, ven aquí. ¡Hombre, doctor! Ven. Ay, voy. No. Hombre, doctor, no. Marshall. Binoculares. Sí, reloj. Claro. Vamos ahora. Michael. ¡Que ya voy! Perdón. Trabajo, coño. Dime, Jackson. O Sansón. Sansón Jackson Bruno. Sansón, perdón. Llámame Víctor, déjalo. Mira, escúchame. ¿Qué tal se te da hacer máscaras? ¿Qué tipo de máscaras? Pues es... tengo aquí un dibujo. ¿De qué material sería? ¿Una máscara de hierro? ¿Una máscara de, no qué sé, de arcilla? ¿Una máscara en plan máscara veneciana? No lo sé. ¡Hola, Molly! ¡Ah, buenas, señor O'Clock! Perdón, no quería interrumpir la conversación. La corran por el pueblo. Molly, ¿se encuentra bien?
A ver. Cuando pueda, le puedo hacer un pequeño pedido. Por supuesto, Molly. De acuerdo, le veo después. Perfecto, que le vaya bien. Gracias. Igual. Una amenaza de muerte, por favor. En cuanto me acepten la historia... ¡Ah, caramba! ¡Vas a estar por aquí! Creo que no era de porcelana. ¿De porcelana? Forma... No, que creo que no. Que era algo más rudimentario. Sí, creo que... Podría intentarlo y darle mi toque. No soy precisamente yo un artista. Necesitaría que fuese igual. O lo más parecido posible. Vale, déjame intentarlo. Y si no es igual, pues... Me da igual, te la pago y hago lo que pueda. No, hombre, no me pagas. Pero de acuerdo, sí. ¿Puedo quedarme con el papel? Sí, claro. Lo hice para ti. Lo necesito lo antes posible, ¿vale? Es para un paciente. Para un paciente, ¿eh? ¿Qué tipo de paciente, doctor, eh? ¿Vas a hacer curas? Perdón, ya me callo. Es serio, créeme. ¿Sí? Sí, aunque no lo parezca, es algo serio. Te recuerdo que soy psiquiatra. ¿No eras cirujano? No, es Lily. No, o sea, vale, pues sí, me encargaré lo... para hacerlo. Intentaré... buscar a ver cómo se hacían máscaras de ese tipo y demás. ¿De acuerdo, doctor? Intentar tenerlo para la semana que viene. Por supuesto. Perfecto. Más semana que viene, que a veces lo de semana... Semana que viene de aquí, mañana a Washington. Sí, de acuerdo, ya entiendo el concepto. Sí, claro. A ver si puede ser, si no puedo esperar, pero cuanto antes mejor. Perfecto. Pues sin ningún problema, doctor. Ya sabes, cóbrame lo que sea, pero que me hace falta. Muchas gracias. De nada, hombre. Un placer. ¡Señor Marshall! Dígame. ¿Vamos a mi taller? Venga. ¿Me puede llevar? Claro. Aprendamos de caballo. Eso es triste, un cloak. Coño, ¿dónde estás, Sanders? Que no te ve... Ah, estás ahí. En las sombras. Oye, Sanders. ¿Tú me pagarías un tren? ¿Cuánto vale un tren? No lo sé. Me lo haría yo mismo, claro. Y así podría ir donde quisiera. ¿Cuánto? No lo sé. ¿20.000? No creo. ¡Ya! Yeah. Yo creo que... Marshall, ¿usted sabe cuánto cuesta un tren? ¿Cuánto cuesta un tren? No tengo ni idea. Mucho. Pero vamos, que en vez de comprar uno, ¿por qué no lo alquila O'Clock? O te compras un caballo. Es que los caballos no se lo pueden conducir tan bien como un tren, ¿sabes, señor Marshall? ¿Un tren? Sí, siempre va a terminar llegando tarde. Oiga, ¿cómo que siempre he terminado llegando tarde? Dígaselo a los pedidos. No hace honor a su nombre. Me había insultado. Vamos para allí. Sí, claro. Ah, bueno, claro, se lo está diciendo a sus agentes. Claro, les aviso. Ah. ¿Qué tal su día? Bien, no me puedo quejar. Me alegro. ¿El suyo? Bien, tampoco me puedo quejar. Ha estado tranquilo, nos... ¿Por qué tengo una botella? ¿Por qué tengo tantas cosas? Eran las 10 lámparas, los 10 binoculares y un reloj. Reloj y abanico. Ah, es verdad, y un abanico. Sí. Hace mucho tiempo que usted es Marshall. Un poco. Defina un poco. Para unos 2 años aproximadamente. 2 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Uh-huh.
La verdad es que sí. Bien, ¿se encuentra contento con su puesto de trabajo? Sí, me gusta. ¿No le gustaría abarcar más, como ser el general del territorio o algo así? Porque eso sería tema de ejército ya. Ah. ¿Usted, o sea, hasta dónde llega su autoridad, por curiosidad? Justo debajo de la judicial. Curry pinta, vaya. Justo debajo de la judicial, pero... Uh-huh. Usted... ¿su autoridad hasta dónde me refiero territorialmente hablando? Un estado. Más al estatal. ¿Ah, sí? ¿Todo el estado? Uh-huh. Usted puede ir, por ejemplo, a la comisaría, si es que hay comisaría en Armadillo, y decirle... firmes o algo así. Por supuesto. Oh, vaya. Curioso. ¿Usted no preferiría trasladarse a la comisaría de Saint-Denis? Me encantaría, no le voy a mentir. Es que fíjese. Entrar aquí es la ciudad del progreso. Bueno, que evito la mierda y el barro, básicamente. Ya, eso es verdad. No tengo ni idea de si tengo suficientes. Es posible que cuando lleguemos ahí me falte algún pequeño... ¿Cómo decirlo? Iba a decir ingrediente, pero obviamente no es un ingrediente. Espera hasta que lo tenga todo listo, ¿no? Un material, exactamente. Entonces a lo mejor nos tendríamos que pasar un momento a mi suministrador en el puerto, pero tengo que comprobarlo porque no me acuerdo. Y entonces cojo las piezas que me falta y ¡pum! Yo le espero en la galería, no se preocupe. Genial. No me puede llevar entonces. Hago lo que puedo. Es que nunca me acuerdo de lo que tengo en la mierda de... ¿De taller? Nunca me acuerdo. Consíguete un birrito y te vas en burrito, claro. O también la clínica de aquí está muy bien, la verdad. Uh-huh, sí. Yo tengo fe de que algún día la gente se trasladará aquí de una santísima vez. Dios lo oiga. Creo que... Ah, sí, sí, era esta calle. Uy, vaya. Me diga que tengo que guiarme yo. A nadie le que pega una mula. No. A veces uno se olvida de las cosas momentáneamente, ¿sabes, señor Marshall? Sí, sí, que se olvida de las cosas, lo tengo claro, no se preocupe. A ver, no me he olvidado de las cosas, lo tenía apuntado, solo que a veces, pues, un apunte pues se queda... Pues se olvida de las cosas, no pasa nada. Un burrito es irónico. Yo lo pensaré, yo quiero ver a ver si lo del tren sale adelante. Perfecto, a ver si atracan a Molly y a mí no. Lo siento... Lo siento, Melody. A ver. Tengo un, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Vale, y de lámparas tengo. Un, dos, tres, cuatro. No me jodas. Necesito seis lámparas y cuatro binoculares. De abanicos tengo, que me sobran, y tengo un reloj. ¿Cuánto tengo de dinero? Hostia, $5. De acuerdo, pues espéreme aquí un momento, ¿de acuerdo, señor Marshall? No tardo absolutamente nada. Perfecto. Y confíe en mí, esta vez sí que estaré bien en... Si tardo más de lo debido es que me ha ocurrido algo. En cuyo si caso tardo por... Si más de lo debido no le ha pasado nada, yo iré yo mismo y le pegaré un tiro. Así que venga, vaya tirando. De acuerdo, perdón. Ahora. Puto Marshall, me encanta. ¿Tenía algún pedido más por ahí perdido? Seguramente sí. ¡Hostia! Lo de armería. Cinco cuchillos, cinco arcos y 10 flechas. Vamos a correr un poquito.
La 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 Corre ahora que no te veo para regañarte. Yo voy. Yo estoy... ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Es momento, Berserk! ¡Tú eres el Marshall! ¡No me jodas! ¡Eres el Marshall, Berserk! ¡Anda! ¡Hostia, que a ti te dijo lo de Bravo, Sanders! ¡Hostia! ¡Hostia, qué bueno fue ese día! Ya. Sí, no debería ir corriendo, ¿verdad? Voy a ir más lento. Es que no quiero hacer esperar al Marshall. Ya he esperado suficiente por estos pedidos. Prácticamente una semana en la vida real. Y además que se me va a hacer de noche. Poder puedes, pero te puede ver alguna gente. Vale, yo diré que me he resbalado. Lo que ha visto, señor gente, ha sido yo resbalándome a una velocidad alta. Intentaré no volverme a... ¡Pero por correr! Yo pensaba que era por ir a galope, lo de correr no lo sabía. ¡Uy, me encanta este barco! Parece un submarino. ¡Mi queridísimo! Cada día me invento un nombre. ¡Farrimon! Buenos días. Seis lámparas, ¿verdad? Sí. Y cuatro binoculares. Bien. A ver... 5 cuchillos y 5 arcos. Creo que me faltan... No, flechas ya cogí. ¿No? Bueno, voy a coger 2 binoculares por si acaso más. Y 2 lámparas para tener de reserva. Bueno, 3 lámparas, mira. Pues 3 binoculares. Ole, ole yo. ¿Y cuánto tengo? 5 cuchillos, sí, 5 arcos y 10 flechas. Sí, pero creo que ya tengo ahí en... Allí, sí, pues si no tengo, pues bueno. No smoking, o worst of landings. Vamos a ir caminando. 3.40. Bien, bien. Algún día, gente, volveré a llevar un tren. ¡Ay, por cierto, que no he dicho nada, gente, que soy un idiota! Pero que hoy es el capítulo 100. Hoy es el capítulo 100 de Nigel O'Clock. Vaya. A remangar. Es el capítulo 100. ¿Dónde tengo mi...? Ah. Sí, gracias, Berserk. Es el capítulo 100... Porque entre lo que roleé anteriormente en Crónicas del Oeste y lo que he roleado aquí en La Diligencia, los últimos capítulos, hemos llegado a 2 temporadas que en total han sumado 100 capítulos. 100 días de stream, gente. O sea, no enteros, pero sí que hemos estado aquí 100 días. Prácticamente casi una tercera parte de un año. Muy contento, la verdad, de haber llegado a este... O sea, no me imaginaba, bueno, que llegaría tan lejos y tanto... Yo al menos me encuentro muy contento con Nigel O'Clock. Y ya os digo, y ya te lo voy avanzando, querido Berserk, seguramente te llegué, bueno, en organización, en el hilo que tengo de organización, te llegué llegué un mensaje ahí sobre un evento que tengo pensado para Nigel. Para futuro, porque yo creo que ya es hora de hacer algo que no he hecho. Hace tiempo, bueno, que debería haber hecho... Por lo que es el personaje y no he hecho realmente. Y ya es hora de hacerlo, gente. Ya es hora. Así que... La 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 la. No mires, Berserk. No mires, mires. Mira a las estatuas de la galería. Es hora de volar. Volar lo veo difícil, ¿eh? Porque... Bueno... Habría que mirar todo el tema del globo y demás y creo que daba errores.
No tanto volar, pero sí otra idea. Lo de volar me gustaría. Algún día, a lo mejor se consigue. Ya veremos, ahora mismo no es una prioridad. Pero molaría. Eso sí, controlar el viento, por Dios. No dejarme llevar ahí y estrellarme contra una montaña seca. A ver, que sería muy de personaje la muerte de Nigel si se estrellase contra eso y contra algo y volase por los aires. Pero, hostia, sería también un poco triste que esa fuera su forma de decir adiós. Disculpadme, que me estoy torciendo un poco. Ah, no. Pero es que es, me tengo que mover. Yo te pongo el globo y te meto una ventisca. Pero Vergiers, ¿todo por qué? ¿Por qué he llegado tarde en darte unas lámparas, unos, iba a decir focos, unos binoculares? Curioso que durara tanto cuando casi sentea que muere por vivir a base de pan. Yeah, eso fue gracioso, la verdad. Para que recorras el mapa, hombre, si es por ti. Hombre, muchas gracias. Pero, por favor, que la ventisca sea hacia zonas que no hayan montañas, árboles muy grandes, un mar muy profundo. ¿Sobre el mar profundo podría volar o me arrastraría? Bueno, estamos aquí. Señor Marshall, ya tengo los materiales. Vale. Hago unos arreglillos y le doy todo. Aguarde aquí. Genial. Claro, hago ver... ¿Todo seguro? Pero por Dios, ¿acaso no confía en Nigel O'Clock? A ver, dígame qué cosas son. Eran 10 binoculares, 10 lámparas y su reloj correspondiente. Pues ya se está olvidando de algo. Te mato, Vergiers. De verdad que te mato. ¿Me pidió otro reloj a lo mejor? ¿Por qué no lo tengo? ¿Esto te pasa? La mano, señor O'Clock. La mano. Madre mía, le veo muy espeso. Un abanico con las iniciales de VG. ¡Ah! ¡Claro! Sí, eso lo tengo, por claro, Dios. Claro. Pero no me dé estos sustos, señor Marshall, por Dios. Que uno ya tiene una edad, ¿eh? Bueno, soy joven. Se queje que seguramente sea yo más viejo. Sí, bueno, a ver, no quiero yo aquí insultar a nadie, ¿eh? ¿Usted cuántos tiene? ¿42? ¿43? 35. ¡Uy! ¡Era una broma! Por supuesto, ven, si es sí. Que... Vaya. Sí. Voy, perdón. Hostia. Es que yo sé... Mi personaje siempre la caga delante del Marshall. Como el otro día cuando dijo ¡mierda, el Marshall! Y el Marshall, ¿cómo? ¡Bájate! La explicación que había a eso es que Nigel hace unos segundos había gritado ¡por el progreso! Porque estaban así de coña. Cuando vio al Marshall, digo ¡mierda, el Marshall! ¡Me ha escuchado! Entra en el taller... Pone unos cristales. Hostia, que me lo he escrito. Cristales redondos. ¡Ah! La dislexia. Redondos en los binoculares. No se vaya a hundir el globo como los barcos. Mira. Pues es verdad, es que los barcos me dieron mucha guerra. Tengo que darle los dos marcos y un buzón y una amenaza y esto a Jack y al otro. Eso por aquí. La armería de Roach también. Leonie al final... a tomar por culo. Es que ya tengo demasiados papeles. Esto del almacén... Lo de Elizabeth se lo tendría que dar también. Vasillo. Ah, estatua pisapapeles y cuerno de... Porque es que hay cosas que no sé qué cojones escribí. Ah, esto es lo que tengo aquí. Ah, pues no. Lo tiré entonces. Dos lámparas, dos machetes y dos relojes. ¿Quién coño me pidió esto? Y la estatua. Y esto lo dejo así vacío. Muy bien. Muy bien. Y salgo. Vamos a ver, por Dios que lo tenga todo. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Bien, señor Marshall, vamos a ver. Bien.
Deje que le haga una pregunta. Por supuesto. ¿El vidrio? La orfebrería, dice. El vidrio, el cristal. Sí, más o menos podría. No es mi especialidad, pero puedo. Bien. Esto es ya tema personal. Necesitaría unos biberones. ¿Biberones? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 o 5. ¿De cristal los quiere? Sí. Ah, pues sí, no es resultar muy difícil eso. Bien. Pues anótemelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, me falta mi lámpara. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y me pongo otro más? ¿Qué más? Así, un abanico. Me ha dicho dos, ¿verdad? ¡Uy, qué cerca, joder! Perdón. Pero si llevo media hora aquí. Ya, es que estaba girado, pero no lo había sentido ya. Tan cerca. Es usted muy sigiloso, no entiendo por qué es usted Marshall. Claro. Dos biberones, entonces, de cristal. 4 o 5. 4 o 5. ¿De algún color en específico? No tengo ni idea, así que cristal. Vale. 4 o 5 biberones. ¿De qué tamaño? Quiero decir, ¿cuántos? ¿Un litro? ¿Medio litro? Son para bebés, no para terneros. Ya, bueno, pues le preguntaría al doctor cuál es la medida apropiada. ¿Cuánto de litro? Yo qué sé. Sí, hable con un doctor. Perfecto. Oye, pues le doy las lámparas. Sí. Y las binoculares, el reloj y todo. Un momento. Consúltelo con un doctor, pero que no sea Varina, por favor. ¿Que no sea quién? Varina. Marina, ¿quién es esa? La doctora Varina. ¿Varina o Marina? Varina con V. Uy, qué nombre más raro. ¿Y esa quién es? ¿Es una doctora? Pero es que no me sé los nombres de los doctores. Bueno, pues si tiene una trenza y es como rubia, no le pregunte a esa. De acuerdo. Mira, qué ansia tiene usted para comer. Sí, perdón, es que tenía mucha sed. Vale, en una caja están los binoculares y en otra caja están las lámparas, ¿de acuerdo? Bien. Le voy dando. Tenemos que ir al banco, por eso pues no llevo dinero encima. Una. Bueno, al departamento. Dos. Realmente. Ningún problema. Mierda. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10 lámparas y 10. Genial. 1, 2, voy cargando la caja. 3, 4, 5. 6, hostia, me voy girando. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahora. Sobresaliendo. Pues ya lo tendría todo. Así es. En total creo que serían 108 dólares. Sí. Bien. Pues vamos un momento al banco y le pago.
Claro, ¿a qué banco vamos? Al de aquí. Ah, vale. Y luego vamos a Roach, ¿verdad? Yo sí, si quiere venir. Sí, por Dios. Es que voy a llevar mucho dinero y no quiero que me vuelvan a atracar. Ya perdí 38 dólares. Y me hizo mucho daño. Como pierda 100 y algo de dólares, me pego un tiro. Delante suya. Perdón por ser dramático. No suelo ser así. ¿Usted conoce al señor Curry? ¡Ay, Dios, qué alto! Al señor Curry y a la señorita Leonie. Sí, por encima. Son muy buena gente. Y también eran actores. Parecen. No tengo mucho trato, pero parecen buena gente. Puto cojín de mierda, de verdad. Una lástima que vayan a cerrar su compañía de teatro. Vaya, la verdad es que no he podido asistir nunca a ninguna función. Una lástima. Estaban muy bien las funciones, si les soy sincero. Una pregunta, ¿esta es la sede del señor banquero? Si bien, no me equivoco, sí. ¿A qué va a estar cerrado? No, por Dios. Está cerrado, ¿no? Habrá que esperar, sí. ¿El dinero dónde lo quiere? ¿Aquí o en Roach? En principio supongo... A ver, señor Marshall, en principio creo que por no, cuestiones... tengo que pagarle aquí, pero pues le pregunto por eso, porque como es un pedido del departamento, puedo sacar el dinero de aquí o de allí. Ah, pues si quiere me puede pagar en Roach, es mucho más seguro todo. No, pagar tengo que pagarle aquí. Ah. Pues si quiere vamos a Roach y ya cuando esté abierto, pues vamos hacia allá. ¿Qué le parece? Bien. ¡Dios! Yo que quería robar, digo robar, uy, saltarme la ley y hacer venta ambulante, pero no ha colado. No ha colado, damas y caballeros, en otra ocasión. O mejor, voy a guardar las cosas aquí, hacemos tiempo. Y así le puedo pagar. Ah, sí, sí. ¿El abanico y el reloj? ¿Cuántos son? Que solo tengo que pagar yo de mi bolsillo. El reloj son 5 dólares, más la inscripción sube a 6, y el abanico es 1 dólar, más la inscripción sube también 1 dólar, que son 2. O sea, 8. Así es. Bien. Ahora tengo. Me detiene. Ojalá. En un pueblo italiano. No, 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 no. Tan, 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 tan. ¡Hostia! ¡Hostia, que mañana es la apertura! Sí, dígame, señor... ¿Marshall? ¡Woo! ¡Un sobre! Ahí tiene. No sabía que podía sacar... que tenían dinero ahí guardado. Sí.
Las comisarías tenemos para suplir. Pues hacen bien. No hacemos subastas de armas y estas cosas, ¿sabes? ¿Haces subastas de armas? Claro, de las incautadas. ¿Ah? Hace tiempo que no hacen, ¿verdad? Supongo que en breve haremos alguno. Y de momento, con el traslado a Roach, ¿cómo está, señor Marshall? ¿Mi traslado se refiere? Sí, me refiero, sí, porque ahora ya no está en Valentine, ¿no? Ah, no, no, pero yo puedo estar donde quiera. Ah. Digamos que los que están asignados a un sitio son los sheriff y los ayudantes del sheriff. Entonces usted va rotando para ver cómo está todo. Sí, señor. Pero yo hace, bueno, cuando estábamos más en Valentine, recuerdo que usted le veía más por Valentine. Ahora está más en Roach. Ah, ya veo. ¿Y ahora? Ahora de momento tengo unos días en Roach. ¡He oído una voz! Por Dios, que no me robé. Siempre intento estar donde hay más agentes para controlarlos. Eso está bien. Bueno, le llevo al banco mejor, ¿no? Quizá para ingresar. Ah, tenía pensado ingresarlo en Roach. Ah, vale. Sí, porque además ahora es de noche. ¿Qué? ¿Quiere que vayamos para allí? Sí, 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 sí. Mejor. Algún día vendremos a esta gran ciudad. Eso o instala una fábrica en Strawberry. Uf, no sé si es buen sitio. Ya, no, es broma. Basilio ya me ha amenazado de muerte que si instalo ahí una fábrica me mata. Igual que Lía. ¿Y eso que no ha sido Basilio? Sí, bueno, pero en plan broma, obviamente. No, no. Ya, me imagino. No estoy aquí haciendo una denuncia ni nada por el estilo. Pero imagino, cuando me ha dicho allí, digo, eso es Basilio seguro. Por cierto, ¿ha ido algo de la compañía de tren que desean implementar aquí? Porque el otro día recuerdo que lo mencionaron en el cumpleaños de Basilio, creo. No sé si usted sabe algo. Bueno, sí, conozco a un maquinista que me dejó que Taka llevara el tren un día, que era su cumpleaños. Ah. Pero sí, puede ser que una compañía de tren se instaure. Qué bien. Prefiero mucho más antes los viajes en tren, si le soy sincero. Ya. No me extraña, la verdad, que son mucho más cómodos. Sí. No te ensucias de polvo ni nada por el estilo. Ni de mierda, como en Valentine. También. ¿Usted quiere un instrumento? La verdad es que no. Lástima. Yo necesito los biberones. Sí, los biberones. Recuerde los biberones. Sí. Pondré un engranaje. Es broma, perdón. Sí, espero que eso sea. Lo que sí, he puesto un engranaje en la parte inferior de las lámparas. Un engranaje que dentro tiene como una especie de reloj, como es un poco mi símbolo, ¿sabe? Ah, bueno. Su marca, ¿no? Así es. No hay problema. Así se funcionan mal, sabemos a quién tenemos que ir a buscar. Uh-huh. ¿Por qué, hombre? No. ¿Qué va a fallar, por Dios? Ya no sé, es algo que comento. A ver, si explota la lámpara, será porque alguien ya habrá disparado a ella. Que no le extrañe que nos pase. Bien, me voy a acercar al banco. Gracias, señor Marshall. Oiga, ¿usted se subiría a mi globo si yo lo llevase?
Muy probable que no. ¿Por qué nadie se quiere subir a un globo? Es una experiencia impresionante. Bueno, sería. Tiene instintos de supervivencia. Oh, vamos, como si el globo fuera, yo qué sé, se lo llevase una ventisca hacia algunas montañas y estrellase. Cayera. A ver, que caiga. Tendría que haber alguien muy desgraciado que disparase contra el globo o que le tirase una flecha para que cayese. Bueno, fíjese y no corra. ¡Uy! Por si acaso yo no. No lo pienso. Tengo ahora mismo 500 pavos en Valentine. Soy un desgraciado. Bueno, pero aquí con 110 dólares voy tirando. Pues muchísimas gracias, señor Marshall. Espero que le sea útil todo lo que le he dado. Por supuesto, cuídese. Venga, adiós. Ese que ha saludado. Ah, coño, es Dylan. $105. ¡Yuhu! $108. Oh, coño, que aún tengo más. ¿Quién dijo pobreza? ¡Ja, ja! ¡Hostia, qué buen negocio, chao! Voy a. Lo que pasa es que ahora querrá. Armería de Roach. Marshall. Quiere. 5 biberones. A 3 por 5, $15. Se lo haré. ¿Dónde hay un doctor? Lo del barco fue un desastre total. Por cierto, acaban de decir en Mors Mordre que mañana se estrena el stop. Buenas. ¡Oh, coño! Dylan, ¿eres tú? No, yo soy Logan. Ah, perdón. Me he confundido mucho, suelo confundirme, no, perdona. Pero Dylan está por aquí, ¿eh? Ah, vale, sí, discúlpame. Porque estoy pidiendo $10 porque quiero un caballo y me hace falta $10. Chaval, bueno. Yo te recomiendo que en vez de un caballo te compres una locomotora. ¿Te durará para siempre? Locomotora. ¿Una locomotora de toda la vida? ¿De las que van por las raíles? No, no, me gustan los caballos, pero me podría dejar usted $10 para eso. Se lo juro que se los devuelvo. Venga, va, ven conmigo al banco. Porque acabo Muchas de cobrar. Gracias. Sigo pensando que necesitarías mejor que te comprases una locomotora, un barril, un vagón o algo así. Por cierto, ¿cómo se llama? Nigel O'Clock, artesano inventor. Si algún día tienes algún problema, déjame a mí e inventaré lo que sea para solucionarlo. Perfecto. Retirar dinero, yo qué sé, $5. Coño, pues no llego igualmente, me cago en todo. Se lo juro que en cuanto vea a Molly, le devuelvo su caballo, me da los $20 que me tiene que dar y se lo devuelvo. De acuerdo. A ver, ¿tu número? Dime un número. ¿Cómo se daba dinero? Hostia. Ah, no, espera. No sé bien cómo. Ten. Ahí va, gracias. ¡Ey! ¡Hombre, Dylan! Mira, aquí tienes a Dylan. Sí. Sois casi iguales. Con perdón. ¿Ah, sí? Te he confundido antes, perdona. ¿Cómo que casi iguales? Casi iguales. A ver, ¿el pelo lo tenéis igual? A la que me fijo. Sí. Y es ya que una está. Vez le vi el pelo, el peinado que tenía y me dio envidia. Vamos a. Pero Dylan, por Dios. Bueno, sí. Está bien su pelo. Está bien que te copies de las modas. Imagino. No, me copié de usted. ¡Ah, de mí! Pensaba claro. Que decías de Logan. No, me copié de usted. Oh, Dios, me siento importante ahora. En fin, no os molesto más, chicos. Voy a hablar con los doctores, que tengo que hacerles consultas. Que vaya perfecto. Bien. Perfecto, venga. Que vaya bien. Dios, qué fuerte está la puerta. Vámonos ya. Madre mía, con el solamen que hace aquí en Solamen. En Roads. Qué guay. Me encanta este juego por el nivel de detalle. Mirad cómo quedan aquí las huellecitas. Hola, perro. Ya se está llenando de mierda. Corriendo.
estáis corriendo en el pueblo. Por el borde. Que en el pueblo no se corre, coño. ¿Qué quieres? ¿Dos hostias? ¿Una multa? ¡Sanders! Pues entonces, respeta la ley. Dime. ¿Por qué no se puede correr en el pueblo? Porque lo pone en el código penal. ¿En serio? Me debería de leer la ley ahora que lo pienso. Si quieres, se lo explico yo. Vale. Es un problema de salud, por decirlo así. Salud. Imagínese que entran a atracar la armería. Sí. Y un tipo que termina el robo y sale corriendo. Ajá. Nosotros perseguimos a ese tipo. Y de golpe porrazo vemos a otra persona corriendo. Así que probablemente podamos confundirlo con el tipo o con un colaborador y llevarse un tiro. Ah, ya veo. El caballo es delito. Ir con caballo es delito. Ir a pie no, pero damos advertencias precisamente por ello. Pero entonces es una... Es verdad que cuando llueve, etcétera, etcétera, somos algo más laxos. Pero es mejor que no corra por los pueblos. Ah, ¿y no podría entonces un criminal hacer la estrategia del ciudadano noble y empezar a caminar? ¿Y entonces confundirles? No. Es que me daría igual, porque si camina lo puedo atrapar porque yo corro. No, pero a lo mejor lo confunden con un ciudadano de a pie. No. Si el sujeto va vestido de negro y usted es rojo, seguramente usted no sea. Pero, ¿y si va con un abrigo, se quita el sombrero y de repente... interesante. Ya veo. ¿Entiendes? Sí, entiendo, comprendo. Sí. Además, hay muchas cosas que los están empezando a hacer los files y está muy mal, por ejemplo. ¡Hola, Floyd! Pues sí. ¿Sabes algo de Irene? La buena de Irene. Escucha, no, sí, te estoy hablando aquí, ¿no? Imaginemos que estuviéramos todos donde estoy yo. Bien. Vale, esto está mal. ¿Sabes por qué? Porque estamos en medio del pueblo y puede venir caballos o por alguna emergencia o algo por así y nos arrollan y ahora es doble emergencia. Ahí está. Además, también, lo del tema del caballo porque es delito, pues lo mismo. Si voy corriendo con el caballo y arrolla una persona, a esa persona se le van a tener que llevar al médico. Sí. ¿Vale? Y si es un niño ya, imagínese. Más todavía. También, sí. O una embarazada. A lo mejor se queda sin embarazo. Y luego... Uy. ¿Qué? No sé, no puedo hablar bajito. ¿Qué? Ah, ahora. Ah, te has copiado de mí, Sanders. A mí también me pasa a veces. No, ¿se retiran? Háganlo. Coño, no los escucho. Se queden en mitad del camino, por favor. El Marshall le está petando ahí una venilla. Vámonos, que nos están esperando, Dylan. Que vaya bien. Nos vemos. Igualmente. Lo que decía. El tema de correr. ¿Nunca has pasado, nunca has visto nada de correr, por ejemplo, hacia un hombre como el que está yendo súper lento, que está por ahí y que... literalmente le mandas a tomar por culo corriendo y chocándote con él? Sí. Eso también está mal. Claro, porque... Así también correr no se debería por esos motivos. Por los empujones y demás. Imagínese que se cae, se da contra alguna pieza de metal y ¡boom! Se abre la cabeza. No, imaginemos tanto. Correr está mal. De base, ya está. Pero si es una emergencia, no. Ese es el resumen. Vale, ¿es usted doctor o agente? No. Entonces no tiene emergencia, no se preocupe. ¿Que no tengo emergencias? ¿Cómo? ¡Claro que tengo emergencias! Como si los ciudadanos de pie no tuviéramos emergencias. Dígame una emergencia que tengo. Imaginemos por algún casual que yo tuviera una esposa, estuviera embarazada y rompiese aguas. Pues tendría que ir llevándola cabalgando hacia aquí, ¿no? No, cabalgando no. Cabalgando no, porque cuando rompa aguas le da tiempo a llegar, no se preocupe. ¿Ah, sí? Y debería llevarla a una clínica donde avisaría a los doctores que fueran, que ellos sí que tendrían una emergencia. Ah, claro. Y el traslado debería ser en carro, no en caballo. O sea, los botes que era un caballo. Bueno, claro, para que el niño se vaya metiendo dentro y no salga hasta que llegue a la clínica. A lo mejor hace al revés, como si fuera un salero y se va para afuera. Claro. Ah. Además, en caso de que no rompiera aguas una mujer embarazada en un caballo, es bastante peligroso. Puede perder el niño o incluso romper aguas de repente. Y si, supongamos, porque yo soy
Venga. Pues, iba a decir tráfico, pero no es verdad, no tráfico. No sé por qué se me ha pasado esa palabra por la mente. ¿Tengo que volver pero... a registrarme? No, 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 por Dios, no. Bueno, a ver, regístreme, pero no tengo nada. Pero yo tengo yo a veces... bueno, no, a veces no, nunca. Pero podría llegar a manejar, pues, material explosivo, porque sé trabajar con la pólvora y demás. Imaginemos que por algún casual alguien ha puesto una bomba en algún lado, en la taberna o algo así, y tengo que ir corriendo a detener la bomba. No creo que usted vaya a detener una bomba, no se preocupe. Una bomba. Bueno, una bomba o dinamita, en plan ¡boom!, ¿sabe? Bueno, pero la dinamita cualquiera la paga. Ya, yeah, ya. Yeah. Tira de la mecha y fuera. No, no sé por qué he pensado en un artilugio más complejo. ¡Hola! A ver, señor O'Clock. Ya. Vamos a dejarlo más fácil. Usted no tiene ninguna emergencia, no se preocupe. Yo quiero tener emergencias. De acuerdo. La mejor así, ¿no? Bien. Porque va a empezar a sacarme casos extraños. Yo voy a tener que responder a todos lo mismo. ¡Oh! Necesito al señor Curry con sus hipotéticas emergencias. Aguarde aquí, a ver si lo encuentro, ¿de acuerdo? No, aguarde, no hace falta, no hace falta. Aguarde. Sí. No aguarde. Ah, no, es aguarde, en plan espere. Sí, aguarde. No, aguarde. ¿He dicho aguardi? Aguardie. Aguardie. ¿Le he dicho eso? Sí. Muy rápido, pero sí. Es que a veces mi lengua va más rápida que mi... Uy, eso no se ha andado muy bien, voy a callarme. A veces trastapilla, ¿no? Eso, exacto. Así es. Yeah. ¿Usted no le pasa a Sanders que dice algo así? Pues seguramente algún día. ¿Ve? ¡Uy! Se ha dejado el pelo largo. Hace frío, ¿eh? Antes. Ya hablaremos sobre eso. Es dejadez, Marcel. Dejadez. Pues dejadez, Sanders va a salir la dejadez. ¿Sabes dónde va a ir? Ah, que se está dejando usted. A tomar por culo. Así que vaya ahora mismo para la taberna que hay un peluquero nuevo. Venga. Eso, Sanders, por Dios. No puede ver usted, que es un ídolo de masas en la oficina de sheriff, ir con ese aspecto, por Dios. Que yo le animo cuando atrapa a un delincuente. Digo, ¡ánimo, Sanders! ¡Muy bien! Sí, sobre todo cuando lo llevo yo cargado inconsciente. Ya, bueno, eso fue un error de cálculo muy grande. En la oscuridad de la noche pensaba que era Sanders, ¿de acuerdo? Marcel. Sí, nos parecemos como una piña o una piedra. Adoro su memoria, Marcel. Eso le pasa por no tener mis lámparas. Ahora que por fin las tiene, irá iluminado mientras lleva... Esperemos que no. No he tenido sus lámparas porque usted no ha aparecido. Porque no llega a lo mejor tiempo. Le aconsejaría que intente dejar de dar vueltas a la cosa porque se está enmarañando usted más cada vez. Sí, es verdad. Cierto. Dime. Sus lámparas, que son de aceite, ¿no? Sí, claro. Aunque... ¿Por qué no inventa algo o encarga algo que al pegarle un tiro no reviente? Estoy en ello. Estoy con cuatro ideas que estoy trabajando mucho en ellas, ¿sabe? Bueno, pues priorice esa porque esa ayudaría a mucha gente. Principalmente a los agentes de la ley. Que no nos tengamos que meter en cuevas con eso y que el criminal lo único que se le ocurra es reventarlo. Pero vamos a hacer, bueno, si hace eso también muere él, quiero decir. No. A la distancia que esté, ¿no? No, porque podría poner algo de pólvora en la lámpara que al ser destruida, explosada, claro, se... Es más fiable que además de aceite y llama, tenemos pólvora en la lámpara. Señor O'Clock, usted se está luciendo, por favor. No se... Gracias. Era un... Sí, no, no. O sea, su brillante idea ha sido que en una lámpara con llama le pongamos pólvora dentro, ¿verdad? Es como un sistema de auto... Imagine, pues lanza la lámpara contra el criminal y vuela por los aires. Claro. Y si no me da tiempo a lanzarla, vuelo por los aires yo. Pero moriré en servicio y el criminal también, porque... Me están empezando a preocupar las lámparas que le he comprado. A mí se lo digo ahora. No tiene nada de pólvora. No se preocupe por ello. No. Por $5 más, por lámpara le pongo pólvora. No ponga pólvora. De acuerdo. Oiga, ¿y disparar una arma, una pistola o lo que sea, ya fusil o lo que sea, que disparase fuegos artificiales? Voy a decir una palabra. O'Clock, deja de hacerte pajas mentales e inventa algo útil. O desarrolla algo útil o fabrica algo útil. Precisamente porque mi idea es... Imagínese que usted queda atrapado en medio de la nada porque ha sido herido por un oso, por un criminal... Y le ha dejado ahí en medio del bosque o de un desierto o algo así. Usted podría utilizar esta arma para disparar un fuego artificial hacia el cielo y que le pudieran localizar. O puedo pegar... Para eso ya pegamos tiros al aire, claro.
Sí, pero... Flor es lo más fiable. Pero el fuego artificial se ve de dónde ha salido y se ve en el cielo, claro. Porque el disparo es... ¡Dios! ¡Criminales cuando a mi alrededor! Cuando los partidos me ataquen y me dejen en el suelo, tiraré un fuego artificial para arriba para que lo vean y vuelvan y me partan la cara otra vez. Sí, sí. Sí. Pero ya vendrán también sus camaradas. Esperemos. Junto con la pólvora. Me parecen dos grandes ideas. Desarróllalas más. Pueden ser interesantes. O'clock, una lámpara que no explote. Vale, vale, vale. Me lo apunto. De acuerdo, un momento. Necesito una libreta. De esta idea ya estaba trabajando un poquito, ¿eh? No se piense. Pues, priorícela. Lámpara que no explote. Eso junto a un arma que no haga daño. ¿Para qué quiero un arma que no haga daño? Entonces no sería un arma. A ver, señor O'Clock. Creo que a lo mejor debería centrarse un poco más en la finalidad. No. Escúcheme, señor Marshall. Para hacer prácticas de tiros. O para entretenimiento, para gente que puede hacerse duelos sin matarse. Ya tenemos las balas de sal. Ah, sí, pero ¿las tienen en venta? En el departamento tenemos. Claro, pero ¿y el pobre público qué? Pues se jode y no usa las que armas. No se pega tiros. Bueno, pero podría ser una manera de entretenimiento o de prácticas de puntería o algo así sin tener que gastar munición real y sin poner en riesgo a la gente. Tengo mucho trabajo y empiezo a dar este tema un poco por perdido. No le voy a mentir. Hijo de puta. Hay lámparas y binoculares en el armario, ¿vale? Bien. ¡Fabricadas por mí! No quería decirlo para que estuviera usted más tranquilo, Sanders, pero sí, los ha fabricado él. Vaya, por cierto, Clock, ya que estamos. Oh, wow, los binoculares van a explotar. Dígame, un señor Sanders. Un diseño diferente de binoculares. ¿Qué quiere, un catalejo? ¡Arr! No. Unos binoculares mejores. Encima me insulta mis binoculares. Joder, te estoy diciendo que hagas de unos binoculares normales a unos binoculares mejores. No que sean los mismos, el mismo diseño. Muy bien, muy bien, muy bien. Me lo apunto. Que puedas mirar más lejos e incluso, por ejemplo. Por probar. Sí, porque tampoco no sé hasta qué punto se podría mejorar un binocular. O, bueno, cambiando las lentes, para que sean más limpias, más... no sé. Más amplitud de visión, sí, podría hacer algo así. Yo qué sé, aquí el que desarrolla eres tú, no yo. Uh-huh. Yo me dedico a detener gente. Y muchas cosas más. Oh, el otro día le propuse, creo que fue a Maverick, sí, unas esposas que pueda tirar en forma de boomerang y así pueda atrapar a la gente. No, eso no me gusta. Joder, es... Que estamos en... con espadas y cosas así. No, por Dios, Dios nos salve de la era medieval. ¡Ugh! Qué etapa, tan poco progresista. Pues es que se lancen, para eso está el lazo. Mejor habilidad que mecanismos raros. Y más barato. Sí. Yo pensaré en lo de los engranajes, en lo de los grilletes voladores. Grilletes voladores. No. En las lámparas. Paso a paso, Clock. Paso a paso. Sí, sí, sí. Y bien encaminado. Sí. ¿Sabes lo gracioso que sería que inventaras algo y por haber tardado tanto en desarrollarlo, otro ya lo haya inventado? Por Dios, no llamemos a la mala suerte. Sanders. ¿Qué? Es que ya has mantenido el apellido. No se preocupe. Más ya no sería raro. No se preocupe porque veo muy improbable que alguien decida desarrollar unas lámparas con dinamita. ¡Oiga! Es un cumplido, me refiero a que tiene usted una mente privilegiada. ¡Ah! Gracias, señor Marshall. Pensaba que... Para imaginar cosas extrañas. Gracias. Pues te va a encantar los binoculares. También llevan dinamita. Es broma. Les dejo tranquilos. Fíjense. Oye, pero imagínese unos binoculares que fueran una pistola. Usted mira al criminal, coño, está ahí, ¡pam! Que los binoculares pudieran disparar. ¿Para qué? Pues para ya darle al segundo y decir, ¡oye, están aquí! Me guardo los binoculares, saco el arma e intento disparar. No, saco los binoculares que ya tienen esta lente que llega... Sí. Estás intentando inventar miras. Bueno, claro que miras por los binoculares.
Hola. Hola, Dinsai. No puede ser. Coño, unos catalejos que se les pone a las armas. Que al apuntar en vez de en la mira es el propio catalejo. Eso ya está inventado. Joaco, Joaco, muchísimas gracias por ese seguimiento. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas, amigo mío? Y hola, Dinsai, vamos a estirar un poco y a beber agua. Dame un momento. Que normalmente, ya sabes que se usaría más para la caza. Yo lo que tenía pensado hace tiempo era una bomba, un explosivo. ¿Qué? Deberían ser armas que lleguen muchísimo más lejos. ¿Entiendes? Tiene que ser una cantidad equivalente de lejos a la que podría alcanzar esa mira. Porque si una mira puedes ver desde a tomar por culo, pero al disparar la bala se ha quedado atrás, pues no, no vale para nada. Bueno, pues ya me encargaré de intentar que la bala llegase tan lejos posible, yo qué sé. Algo estilo, yo qué sé, una catapulta. ¡Woo! Me gusta la idea. Ya, yeah, claro. Y espérese al globo, ¿eh? Una catapulta en un arma. No, no. No, a ver, claro. Uga buga. ¿Cómo que uva uva? Uga buga, he dicho. Uga buga. ¿Me está hablando en algún idioma que desconozco? Digamos que no es un idioma. Ah, ¿qué es uga buga? Son perdidos que haría alguien, pues que va ahí, pues, en pelotas, inventando el fuego. Oiga, que tampoco la el lo que le acabo de decir, que no me acuerdo de su nombre, el catapulta. La catapulta es algo tan rudimentario, ¿sabe? A ver, me lo estás comparando con un puto arma de fuego. Ya, no, no, eso es verdad. Es viejo uno. En fin, ¿se va a ir a cortar el pelo? Pregunta. ¿Por qué me cambia de tema, Clock? Yo no sé. No, no le he cambiado de tema. Estábamos aquí hablando muy bien. Viejo pero potente. Clock, ¿quién? Deberías ir al médico. Sí, es verdad que le tengo que preguntar sobre unos biberones a los doctores. Aparte. ¿Por qué? Creo que deberías hablar. Creo que tienes más cosas que hablar que esto de inventos y esas cosas. ¿Con quién? ¿Con Sansón Jackson? ¿Blablabla? No, 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 no. Sí. Que me va a hacer un examen psicológico y me encierra de posruida. Además, que me va a costar un ojo de la cara. No, no te encerraría. Pero mínimo deberías hablar con él. Igual te ayuda a superar varios temas de tu pasado. Ah. Bueno, iré a hablar con él. Yo te dejo para que te vayas cortando el pelo y demás. Olvida el puto pelo. Que no, que... Ya, perdón. Ya me lo cortaré cuando me salga a mí de los engranajes. O cuando le obligue el señor Marshall. Sí, cuando se recuerde y deje de estar... Bueno. ¿Pero es por el frío? Que no, es dejadez. A mí, joder. A mi hija le han hecho cosas terribles y, pues bueno. Ah. Dejo de cuidarme. Lo siento, pero está bien su hija. Sí. Ah. Bueno, voy a ir a hablar con los doctores. Espero que le vaya bien, señor Sanders. Voy a ir a acompañarte para ver qué vas a hablar con él. De acuerdo. Venga. Pues ahora cuando pueda me estiro y demás. Lo que haces es intentar evadir los problemas. No. Cambiando de tema. Yo evadí. Intentas concentrar. Ah, no es esto. Vaya, no es esto. No era esto no, la crisis. No, es un puto hotel. ¡Anda! ¡Vaya! ¿Qué pequeño es este lugar? No, a ver. Sí. Un arma automática, no está mal. Sí, las catapultas destruyen más. Evadir esto. ¿Evadir esto cómo? O creo que a ti no te gustan los problemas. No te gustaría afrontarlos. ¿Prefieres pasarte otra cosa? Creyendo que con eso, pues, no tienes que pensar en lo otro, por lo tanto ya está solucionado.
Creo que los problemas no se solucionan así. Es como si intentas inventar esa puta lámpara que al pegarle un tiro no reviente, ves que hay un problema y te pasas a otra cosa. Y eso lo dejas de lado pensando que ya se arreglará solo. ¿Entiendes? Sí, pero... Pues los sentimientos es igual que tus inventos. Hay que arreglarlos, hay que afrontarlos. Si no, seguirán igual de rotos. Si no, no serán nada más que un juguete roto. Coño, te estoy haciendo la puta sesión yo y no soy médico. Al menos tú no cobras, quiero decir. A ver si están aquí. ¿Esto de verdad es la clínica de doctores? Sí. Se parece una... no sé, un... ¡No corra! Un baúl. Si es triste, parece una caja de botas o algo así, no sé. ¿Quieres arreglarlo? Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí, sí, sí? ¿El que? ¿La clínica? Ah, vale, sí. Dame... le pongo una torre de reloj... ¿Quieres yo... carpintero? No, pero puedo diseñar una torre de reloj y ya que los demás construyan. Aquí... ¿Quieren una puta torre de reloj? Pues para que haga don, don y la gente sepa qué hora es. Sí, o sea, que molesta a los enfermos, ¿no? ¿Y si hay un enfermo que tiene problemas de oído? ¿Se acuerda usted del doctor Derek Colton, de Nueva York? ¿Derek? Sí, lo he dicho. Derek Colton. Ni puta idea. Era el antiguo doctor de Nueva York, que hablaba así, no sé qué, un poco así, flojito. Y luego se jubiló. Pues quería que le hiciera una torre de reloj, la torre impar. Eso me suena. Ya que no le gustaban los números pares. ¡Hombre! Doc. ¿Y qué tal está mi pedido? ¿Hecho? Hasta luego, Guillermo. O sea, que si quieres podemos ir a mi taller y te lo puedo dar. Tiene un problema de afrontar sus ¿Me lo podrías traer? Por trauma. Es que eso sería venda ambulante, ¿sabes? Entonces... yo he encantado de la vida, pero no quiero que me lleven tan joven a prisión. Y más con Sanders delante. No sería venta ambulante. Lo estarías trasladando hasta ya. Mi negocio. Ese es el problema. ¿Te pago el traslado? No, creo que antes deberías ir al médico. No. Tienes al doctor ahí esperándote. De acuerdo. Voy a intentar a ver cómo te lo puedo dar, ¿de acuerdo, Nina? Búscame la armería, si no te acompaño a San Denis perfectamente. Venga. Gracias, Nina, eras la mejor. Nos vemos. Lo sé, O'Clock. Adiós, tú también. ¡Ay, qué difícil es subir aquí! Ah, pues no está nada mal por dentro. Falta algún reloj, pero... Eso sí, O'Clock. Oye, ¿nos haces un reloj? Sí, claro. Para la clínica hemos nos van a hacer una nueva. ¿Una nueva? ¡Ah, qué bien! Mejor, es que parece una caja de botas. Con perdón. Zapatos, sí. Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo lo dice. O'Clock. ¿Queréis que sea una torre? Dime. Concéntrate también en la pérdida que tuviste. Que creo que eso también ha sido un problema. Que has evitado. Pues si nos hace un reloj, lo colocamos en la clínica. Venga, sube. De acuerdo. Y no cambies de tema. ¡No! Dios, parece mi puto padre. No le hagas ni caso. Te conozco desde demasiado. ¡Dios, me oye! Este, hombre, es que hablas muy alto. ¡Mentira! Digo, mentira. ¿Qué si nos haces un reloj para la clínica también? Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo de grande lo queréis? No, demasiado, coño, que se pueda poner en la pared. Muy bien, un momento, pues. ¿Tú me pediste algo más, Doc? ¿Un machete o algo así hace tiempo? A ver, te pedí dos binoculares, dos cámaras y creo que algo más. Uy, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? un momento, que lo reapunto de nuevo, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío, ¿cómo estáis? Ah, sí, ya sé lo que era, dos lámparas. A ver, creo que lo tenía por aquí apuntado, ¿eh? Denme un momento. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tengo para... el doctor, una lámpara y un machete. No, machete yo no quiero. Ah, pues ese yo pensé... sería Khaled, ese es para Khaled, seguro. ¿Y Khaled está vivo o muerto? Pues, por ahora, en la duda estoy. Ah, vaya. Hace tiempo que no lo vemos. Bien, entonces, lo que quieren es... dos binoculares, dos cámaras, dos lámparas y, ¿cómo os he dicho? Dos binoculares, ¿has dicho? Ah, sí. Dos binoculares, porque lo quería.
Creo que lo quería poner. Da igual, los dos voy a colgar también. Por si se nos pierden esto. Vale, dos cámaras, dos lámparas, dos binoculares, un reloj de pared. Y la máscara que te he pedido antes. ¿Y lo qué? ¿Qué me has pedido antes? La máscara. ¡Ah! ¡Hostia! Lo más importante, Nigel, por Dios santísimo. No lo había apuntado, es gracioso, ¿verdad? La cabeza. Lo necesito para antes de ayer. ¿Cómo? La máscara la necesito para antes. Oye, mi, allá, mi apellido Clock, pero eso no significa que pueda viajar en el tiempo, ¿eh? Ya, pero es para meterte bulla. Bulla, no, de un doctor. Oye, ¿y usted es psicólogo? ¿Usted cree que me puede meter esto estrés encima? ¿Eh? Sí. Voy a pedirme la baja laboral. Psicólogo, ni que eres psiquiatra. Eso, bueno. Eso es psicólogo. ¿Qué diferencia hay? ¡Ay! Tenéis un complemento de verde. Vais vestidos casi igual, gris, negro. Qué curioso. Exacto. ¿Es vos? Ah, ¿es la ropa de doctor? No. Ah, vaya. Víctor y yo siempre vestimos con los mismos colores. No sé cómo no te has dado cuenta hasta ahora. No se fija en nosotros. Ya veo. Exacto. ¿Vosotros alguna vez os habéis fijado en mi modo de vestir? Padres. La verdad es que sí. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Y que eres el hijo de Leonie Kurs también. Ya, bueno, pues aún no me han adoptado y no me han dado mi paga mensual, así que... Pues utilízala para cambiarte ese maldito chaleco que lo odio con todas mis fuerzas. ¿Disculpa? Es de chino. De chino. ¿Cómo que son de chino? Es de chino. Voy a hacerte la máscara, te la voy a tender y luego la voy a pisar con mi pie, delante de tus ojos. Entonces te quedas sin dinero. Y tendrás que volver a hacerla. No, porque correré. Y no me podrá pillar nunca más. Correré. No te pagaré. Ya, eso, ya, es que el dinero me tira bastante, la verdad, no te lo voy a negar. ¿Y por el viento cabalgaras? Oye, pues yo tenía... ¿Cómo? Nada. Eso ha sido, muy filosófico. ¿No será usted filósofa también, aparte de doctora? No. Lástima. ¿Usted a qué se dedica? ¿Es cirujana o...? Yo me estoy sacando el doctorado en cirugía, sí. ¿Ah? ¿Hay algún farmacéutico aquí? Creo que no. No. Hay especialista en ginecología, cirujano, psiquiatra y enfermera. Ah. Y tenemos un médico general. Mm. También. Por ahora. ¿Y dónde se van a trasladar ustedes? Ah, no, ahí al lado. Al lado de la taberna. Ah, vale. ¿Hay una casita azul? Sí. Pues al lado. Ah, qué bien. ¿Quieren una torre de reloj? Vale. Al final te la han casquetado. A ver. No sé yo hasta que espere ese momento, ¿eh? Nos permite poner una torre en una clínica que va a ser más o menos de este tamaño. Va a ser un poquito más grande. A no ser que quieran que la clínica sea una torre de reloj con diferentes pisos. No. No, no podemos. ¿Por qué no? Porque el arquitecto es... Vamos a ver. Formamos parte de la sanidad pública. Esto lo paga el Estado. Si lo qué paga bien. El Estado, créeme que va a coger lo más barato. Bueno, pues una torre de reloj de madera. Que no se pueda, que sea un complemento. Que no hay, que esté vacía por dentro, básicamente. Pero que sea alta y se pueda ver desde todo Roach. No. Creo que quiero que echemos a arder. Una para dentro de la clínica. ¿Quieren una torre de reloj para dentro de la clínica? Un reloj de cucú. Un reloj de pie. Sí, por ejemplo. Muy bien. Un reloj de cucú, perfecto. ¿Qué quieren que salga? ¿Un doctor de ahí dentro o lo típico? ¿Un pajarito? Pues... El doctor me hace gracia. Lo que tú quieras. Libertad creativa. Muy bien. ¿Quieren algún color? ¿Quieren el tejado verde, el reloj gris y lo demás negro? Ya por... Madera. Que encaje. Vale, madera. Oscuro. Eso sí, que encaje con el resto de cosas. Claro, es que no sé cómo va a ser la pared. A lo mejor... No, yo lo decía por los muebles, que van a ser todos más o menos así. Más vaya. De estos colores. Más que una clínica, parece una funeraria, con perdón. Ya podrían poner algo así alegre, en plan... No se preocupen, sí. Nuestras manos no se mueren, ¿sabe? Sí, después cuando vayas a tener que ir a ver a un fallecido tuyo y veas todo de colores, te miras.
Pero a ver, hombre, es que nos vamos a unos casos extremos como si... Bueno, sí, últimamente está muriendo mucha gente. Sí, por eso tiene que ser algo neutro. De acuerdo. Claro. Un reloj de cucú, con una figura personalizada. Muy bien. Mierda, que no puedo cerrar la libreta. Un momento, ¡ay! Hostia, es que tengo tantas cosas. ¿Miras la libreta alguna vez? Claro que sí. Vale. ¿Cómo me voy a guiar si no con los pedidos, eh? ¿Dónde creías que tenía apuntado lo pues de la máscara del conejo? Sinceramente, creía que te lo habías apuntado en el brazo. ¿Cómo? Hostia, se me ha vuelto a abrir la libreta. Un momento. ¿De tantas páginas que tienes? Sí, es que... Es que tengo cosas que aquí sobresalen, ¿eh? Un momento. ¡Hostia, la receta de mi madre para hacer una tortilla! ¡Madre mía! Ahora vengo. ¿Para hacer una tortilla cómo? Especial. Algo... ¡Joder! ¿Pero por qué se me abre esto? ¡Ah! Un momento. Es que había dejado el boli dentro, por eso se me abría todo el rato. ¿Vas a ir a la caja de zapatos, como lo llamamos? Ah, sí. Sí, sentido. Por cierto, parte de lo que me piden, que son las dos cámaras, las dos lámparas y los dos binoculares, ya lo tengo. Bueno, nos podríamos pasar por San Denis y se lo doy. Con el pedido, hazlo con todo, porque nosotros nos tenemos que ir a dormir ya. De acuerdo, no pasa nada. Por cierto, una pregunta rapidísima. Biberones para bebés. ¿Cuántos? Sí. ¿Qué cantidad? ¿Qué? Es que me han pedido que haga 5 biberones. Y claro, yo no soy médico, entonces no sé cuál es la cantidad normal para un biberón. Obviamente no un litro, ¿sabe? Pero... Tengo aquí el biberón de referencia, si, de Olivier, si quieres. Dígame. ¡Ay, cómo está Olivier! Pesado. Póngales la caja de música que les regalé. Todas las noches. Le gusta mucho. Yo quiero bailar. Sí, ahora le gusta más mi rizo. Sí, ahora mismo sí. A dormir le gusta mucho escuchar la musiquita. Córtese un poco de ese rizo y se lo da al bebé. Entonces seguro que lo tira por ahí. ¿Quiere que haga un muñeco con rizos? Hombre, Kim Snow Queen. Estáis en deberte como mi querido fantasma. Hombre, sí. ¿Tú vas a venir como alumno o como fantasma? ¡Ah, genial! A ver, ¿puedo cogerlo? A ver cómo lo pronunció. Hitler Glass, muchísimas gracias por ese seguimiento. Te doy la bienvenida a la nave. ¿De dónde vienes y a dónde vas, queridísimo amigo? O amiga. Vale, vale, de acuerdo, ya lo veo. Sí, 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 sí. Perfecto, esto me puede servir. Vengo de la diligencia y voy a San Denis. ¿Ah, sí? ¿Pero te conozco y sé? Vale, vale. Perfecto. Pues sí, sí, sí. Esto ya me sirve. Vale. Pero apúntate lo que nos tenemos que quedar con el biberón, que es de cena. Sí, claro, hombre. No. ¿Cómo vais a alimentar si no a vuestro hijo? Ya come... ¡Hostia! ¡Una pregunta! ¿Qué? A ver si... O sea, ¿es vuestro hijo? Es mi hijo. ¡Ah! Vale, se me habían... Había pensado por un momento, claro. Pensando, ¡ay, qué bonito su hijo! Es un momento. Mi... ¿Su hijo de los dos? Pero si son hermanos. Es mi hijo, pero llama a Víctor papá porque es la figura paterna que tiene. ¿Qué? ¡Ah! Vale, o sea, a ti te llama padre, pero es por la... pero no es ¿por el padre real? Porque soy yo que lo está cuidando. Claro. Vale, vale, de acuerdo. No voy a indagar más por ahí, porque entonces yo que es privado y demás. Su padre era un puto. Que se largó. ¡Qué hijo de puta! Sí. Así que para que Olivia no crezca sin padre, pues... Avíseme la próxima vez que aparezca y le pongo dinamita en las botas, ¿de acuerdo? ¡Bum! Vale, me parece correcto. La verdad que sí. Perfecto, pues no les voy a interrumpir más, que estarán cansados y querrán irse a dormir. Gracias sí, la por verdad todos. Que sí. Tenemos un poco de bulla. Y ya si eso, en otra ocasión hablamos de mi psicología y su psiquiatría y sus... análisis. Vale. Vale, pasen una buena noche. Igualmente. No se te olvide las cosas.
No, no me olvidaré de la máscara de conejo. ¡Dios, qué escalón! Venga, hasta luego. A ver, yo como prefecta de Raven. ¿Vas a estar de prefecta de Raven? Mañana ya iniciamos el rol. Creo que tenemos el placer de conocernos y lo haremos 100%. ¿Vamos? Hombre, Nina, por supuesto. ¡Ay, su esposo! Tenemos el carro listo, por si quieres Miller, que eso. ¡Ah! Leirana, ostras, Leirana, me tendrás que perdonar que te envié un telegrama. No le hagas ¿un caso. ¿Telegrama? Sí, sí, pero fue sin querer. Ah. Fue muy sin querer. Fue un fallo mío de O'Clock, ¿sabes? Los engranajes hicieron clic. No funcionaron bien. Bueno, ¿vamos? Sí, sí, no, sí, sí. No sí. Se preocupe. A ver si recuerdo. Eran 5 cuchillos, 5 uh-huh. machetes, 10 flechas uh-huh. y 17 relojes. No, los relojes no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Imagínate, podrían ser relojes falsos, que tuvieran dinamita o algo así. Claro, por supuesto. Le quitas la tapa y ¡boom! Terrorista, ¿no? No, hombre, no. No, yo solamente... A mí nunca me regales... ¿A mí qué? Que nunca me regales un reloj. ¿Por qué no? A ver, no voy a poner dinamita. ¿Dónde tienes el almacén? El taller lo tengo en la clínica de San Denis, en la, en la calle de la izquierda. Si estamos en la iglesia, hacia el la calle yo de la izquierda. La exacto. Sí, el incesto. Menos mal que no. Es que por una vez lo he pensado en plan, hostia, pero es incesto. A ver, que tengo que salir lento porque si no los aguaceros se enfadan. No tenemos el placer de conocernos, dice, pero lo haremos 100%. No, tengo ganas de conocerte. Exacto, que Sanders ya me gritó el otro día. Uy, que corres demasiado. Ah, no, no, lo gritó a otros. Uy, hoy estoy muy mal de la cabeza. Hoy no estoy en mis cabales. O'Clock, tú siempre estás mal de la cabeza. Gracias. Hay que estar un poco, tienes que abandonar un poco la cordura para ser un genio de la ingeniería. ¿Cómo os va el negocio, por cierto? Bastante bien. Nos acaban de atracar. ¿En serio? ¿Pero qué ha ocurrido? No, lo típico. Persona mascarada entra, persona mascarada apunta y... Persona mascarada... Vale, y del Grass, que disfrutes mucho de la cena. Buen provecho. Vaya, pues al menos espero que los hayan pillado, a esos desgraciados que os han robado. Pues no lo sé. Tendréis que tener un sistema de defensa o algo así. No, sí lo tenemos, pero cuando hay una tercera persona no podemos defendernos. Porque ponemos en peligro la vida de la tercera persona, no por otra cosa. No, eso es verdad. Ni siquiera un sistema de defensa o algo así en plan... Con... Ya, dinamita, es lo de siempre. A ver, tenemos el barril de dinamita, pero... ¿En serio? Sí, ¿queréis que haga...? No sé, ¿maravillas con la dinamita? No. Qué aburridos. En plan dinamita. Ay, por Dios. Bueno, pues estamos llegando a San Denis. ¿Y qué tal el embarazo? Tuve al niño hace... un mes. ¡Hostia! De hecho lo viste en la fiesta de cumpleaños. Es que la fiesta de cumpleaños pasaron tantas cosas que uno ya ve niños y piensa, hoy será Olivier o los niños de la señorita Leonie o vete tú a saber. Vale, ¿cómo está vuestro hijo? El niño bien. Hoy con la cuidadora y menos mal. ¿Cuándo es su cumpleaños? Así le regalo algo, en plan... El 31. ¿Un engranaje? ¿Este 31? Sí. ¡Oh, qué bien! ¿Haréis una fiesta? Pues no lo sé, porque realmente por celebrar no hemos celebrado ni nuestra boda. Lo cual me parece muy mal y que no haya recibido invitación. Es que no la hemos celebrado, por Dios. ¿Pero a qué esperáis? Celebrarle el día 31 y unís dos fiestas, el cumpleaños de vuestro hijo y vuestra boda. ¿Qué os parece? Para que parezcan terroristas. A ver, ¿acaso en la fiesta de cumpleaños de Basilio y de Olivier? Las bombas de hombre. Oiga, que yo no pongo bombas por ahí, ¿por quién me tomáis?
Hombre, lo primero que escucho a ti, bueno, voy a poner una bomba en un reloj y cuando el reloj aplota. A ver. Bueno, sé la verdad. Eso ha sido una idea rápida que ha pasado por mi mente. No significa que vaya a hacer algo así. Esa idea rápida. Esas ideas nunca salen bien, ¿de acuerdo? Además, como estaba hablando de dinamita con Sanders, pues ya se me ha quedado dinamita todo el rato. Hoy voy a hablar de dinamita, seguramente. Pero, no va a ir mal una boda, fiesta de cumpleaños. En la fiesta de cumpleaños de Basilio éramos un montón y no hubo ningún problema, ¿no? No. Rápido va esto. Pues a lo mejor podemos hacerla en el rancho del club de caza, ¿sí? Claro. Otra cosa, ¿no? Pero seguro van a estar... ¡Señor, quítese de en medio! ¡Ah! Uy, está la puerta abierta. Eso que tengo un aviso aquí. ¿El qué? ¿Dónde está la puerta abierta? Como que vinieron, salieron corriendo. Pues eso, ya no se seguro. Sí, ahora tenía que girar a la derecha, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar de esas armas que disparan muchas a la vez, que los llevan en un carro? A lo mejor os vendría bien como un sistema de defensa por si os persiguen bandidos en el carro. ¿Qué armas? Es como una especie de se llamaba ametralladora o algo así. ¿Qué pasa? He dicho una locura, ¿verdad? Claro, ustedes saben de armas. ¿Qué estoy diciendo? ¡Pongan un cañón o algo! No, sabemos bien las pistolas que son, lo sabemos. ¿Ahora por dónde, Cila? Ahora, por el giro, por la izquierda o por la derecha. Siempre a la izquierda. Y luego de hacer la gira a la taberna, a la derecha. No, mira, por ahí gente corriendo. Es muy bonito el carro, por cierto. Así es. Muy cómodo. ¿Tienen algo debajo de los cojines, como un compartimiento secreto o algo? Una bomba. Si lo tuviésemos, no te lo diríamos. Qué guay. ¿Puedo mirar? Sabes que te vas a encontrar mantas en niño. Tenías que haber girado a la derecha, en la anterior... Puedo girar ahora a la derecha, ¿no? Sí. No, puede ir recto y luego girar a la derecha. Sí, pues ir recto y luego derecha, sí. Perfecto. Oiga, ¿quieren una torre de reloj? No. ¿Por qué nadie quiere una torre de reloj? Los doctores me han dicho que no. Los sheriff creo que también me han dicho que no. Mira, ustedes me han dicho que no. Uy, vaya. Yo creo que sería fantástico una torre de reloj en medio de Roach. Como que... ¿Puedes decir solo al Marcel? A ver si te ve. No creo, ¿eh? Vale, era por aquí. Por aquí. Para la iglesia, eso es el cementerio. Entonces, para la iglesia, ¿dónde tenía que ir? Por la, creo que es esta de aquí, esta calle. Creo, ¿eh? Sí, déjeme que me baje derecha. Un momento. Derecha, yo me conozco bien la calle, lo tengo bien. Es como yendo hacia la clínica. Y igual el edificio tiene dos entradas, o sea, tiene como un patio. Es justo un poco más adelante. ¿Ves que aquí dice Galería Laura en aquella derecha? Pues ahí. No podemos dejar el carro aquí, ¿no? Por unos instantes, yo, claro que sí. Pues dejaron los médicos los días. ¿Ustedes no se han pasado alguna vez por mi galería, digo, por mi taller? Lo hemos hecho varias veces, ¿no creo? Sí. Ah, pues me parece muy feo que no sepáis dónde está. Yo sé dónde está vuestra armería. Pero si sí sabía dónde estaba. Yo es que con San Denis solamente me conozco los barrios bajos, de tantos avisos. Me conozco absolutamente todo. Ah, es verdad que tú fuiste agente, aún. Madre de Dios, creo que. ¿Quién fue esa agente? Es que como siempre he sido inventor. Bueno, no, miento. ¿Y maquinista también? Exactamente, eso iba a decir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcos, ¿no? 5 arcos, 5 cuchillos, flechas y... ¿Quién más, Cielo? Hachas. ¿No era machete? Machete. Eso. Yo tengo aquí apuntado 5 cuchillos, 5 arcos y 10 flechas. Pues si lo tienes apuntado, ¿por qué nos preguntas? Es que me has dicho también machetes, entonces no. No te preocupes. ¿Pero queréis machetes? No te preocupes, Oclock, si tenemos un artesano en la armería ya. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que tenéis un artesano?
Sí, Bren. ¿No lo conoces? No me suena. Bueno, es nuevo, es un artesano nativo. Lo hace todo él a mano. Un poco... Pero en plan, ¿hace cuchillos también a mano, machetes? Sí, sí, con la forja. ¡Oh! ¡Que me ha salido un competidor! Sí. Te ofrecimos moverte a Rhodes y nos dijiste que no. ¡Claro, pero es que...! Voy a coger los arcos que sean de peor calidad. ¡Hala! Ah, que encima de peor calidad. ¿Dónde está ese, ese tipo? Lo voy a conocer. Pues en la armería está de vez en cuando. Pero entonces, ¿dejáis que trabaje en vuestra armería? Claro, si hay sitio de sobra. Lo mismo que te ofrecimos a ti en su momento. Aunque él tiene su trabajo aparte, no vamos a comisión. Ah. Simplemente utiliza el sitio como nosotros. ¡Desastre! No me esperaba esto, un artesano así de la nada. A todo el mundo le gusta más disparar y esas cosas, pero no hacer maravillas con la forja. Hombre, artesanos ha habido siempre. Ya. Pero últimamente era yo el artesano. Era yo el artesano, por excelencia. Seguro que te vas a llevar muy bien con Bren igualmente. Bueno, mientras... Bueno, supongo, tal vez. Está bien conocer a otros artesanos. ¡Ay, sí, las flechas! Tengo que ir un momento a mi suministrador, si me acompañáis, que le tenía que poner unas plumas especiales. Las recojo y os las doy, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. ¡Vamos allá! ¡Ay, Dios, en toda la cara! ¡Ay, madre mía! Este hombre. ¡Ah, Dios! Lleva tú el carro, cielo. Ay, qué... Bueno, para los muelles, supongo, ¿no? El distribuidor está en... En el puerto, sí. Vayamos a la estación de tren. Los muelles... ¿Estás embarazada, Nina? ¿Cómo? Ah, como has dicho, por los muelles, pensaba que... Pero yo qué sé. Tiene que ver una cosa con la otra. ¡Ah! ¡Al... Pero... ¡Uy, hostia! Qué mal, qué mal. O sea, muelles del puerto. Pensaba que decías los muelles, en plan de... Como la cama, que tendría esos muelles pero, por algún... Pero, ya lo sé. Entonces, vamos a dejar la conversación mejor. Es que es muy divertido, porque es que hace un rato yo estaba hablando con Sanders sobre que, claro, una mujer embarazada no puede ir a caballo, porque eso podría provocar problemas. Entonces, por eso me, me ha venido a la mente, ¿sabes? ¿Qué? Que por algo tenemos el carro. Así es. Están hablando de Nina, ¿no? No, no, estábamos hablando de Leonie. No, de una señora embarazada, creo. Una señora embarazada cualquiera. Como esa señora que hay... Bueno, no, no, esa señora no... Bueno, no sé si está embarazada. Parece muy mayor, sí. Sí. Vosotros no teníais hijos adoptivos, ¿verdad? Sí, sí que tenemos. Vale, es que me... ¿Quiénes eran? Ah, pues... Hannah... Alana. Ajá. Tácaro. Ajá. Ah, Tácaro también, es verdad. Hace tiempo que no lo veo. ¿Dónde está el bueno de Tácaro? Estudiando y cazando. Estudiando. ¡Ah! ¡Qué gran tipo! Aprendiendo las artes. ¿Qué está estudiando exactamente? ¿Quieres ser maquinista? ¡Ah, sí! ¡Qué genio! Bien, voy un momento por las flechas. Ahora vengo. Venga, hasta ahora. Hoy es el día de los pedidos. Bien. Vale, así que, bueno, su... Este hombre se va a morir de hambre. Su aliado está... Bueno, su aliado, su colaborador está trabajando con ellos. Es un artesano. Ah, bueno, pues es interesante. Sí, pero que ahora que vino la otra competencia... El competidor que me ha dicho antes, mamá. O sea, como que no va a durar mucho, ¿no? ¡Miller, que se te escucha desde aquí! Para que nos da esto ya nos vamos, ¿no? ¡Coño, cabrón! ¿O qué quieres hacer? Coño, que le oigo. ¿Cómo es posible que le oiga? Si estoy lejísimos. Uy. Vale. ¿Tú pero... luego descansarás y volverás? ¿O... ¿Pero cómo es posible que le oiga? Bueno, da igual. Oigo, porque hay casi inventario. Un error del TS4. Del TS3. ¿No?
Esto me recuerda a una canción. Que te enseñó a nadar, que te enseñó a nadar. Foi marinheiro, foi dos peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi dos peixinhos do mar. Português. He hecho lo que podía. ¿Nos has pillado? ¿Os he pillado en qué? ¿Me estáis siguiendo por algún casual? ¿A qué te refieres que os he pillado? Hola Lilium, por cierto. La compras. ¡Doc! Con el fallo del TC3. Me cago en su puta madre. Ah, amiga. Muy mal, Lilium. Muy mal. Muy mal. Que hable. Bueno, no sé si habéis hablado de mí. Es que no estaba pendiente de la conversación. Vale, las flechas no me cabía. No, no. Lilium. Uy, se ha vuelto oscuro. Como mi futuro. Como mi futuro como artesano. Jiji. Verán, se van a reír. Tengo parte. Lo que pasa es que no he podido. ¡Uy, tormenta! Ojalá tener un par de rayos. Lamentablemente, o sea, puedo ir a por las flechas, pero no me cabían en mis bolsillos. Así que si queréis, os entrego los arcos y los cuchillos y ya voy a por las flechas y os las traigo, ¿de acuerdo? Ay, dame, anda, dame. Como me caiga un rayo encima, me voy a reír muchísimo, ¿eh? Bien, voy a por las flechas, ¿eh? Parece que va a llover, me voy a dar prisa. Ahora sí que tengo justificación para saltar. ¡Woo! Y para correr. Y para hacer lo que yo quiera. Ahora es cuando me cae un rayo y a tomar por culo Nigel. No sé por qué, pero la tengo un Cutterman. ¡Uy! Disculpe, señor. Rayos y centellas. ¡No! Yo no sé de qué de revólver estamos hablando. Le he dado un revólver. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Un qué? Yo no sé de qué me está hablando. Bueno, ya nos íbamos, ¿no? ¡No! ¡Hijo de puta! Soy un desgraciado de mierda. No, a lo mejor no es de él y no me he fijado que lo tenía yo. No sé. ¡Coño, pero por qué no tengo espacio! ¿Quién sabe? ¿Pero por cómo que no tengo espacio? ¡Me cago en todo! ¿Y ahora yo qué hago? No, si he intentado coger una. Tomar por culo el libro. No me sirve para nada. ¡Oh, hostia, que se ve ahí! ¡No lo sabía! Deme 10 flechas. Deme una flecha. Que no tengo espacio. He tirado el puto libro de mierda. ¿Qué más espacio quieres? Voy a entregarle. Voy a tener que entregárselo. Darles todo, coger flechas, darles. Y que ellos. Tomar por menos mal que he tirado el libro, que eso puedo.
Joder, con el puto puerto. Es más laberinto que el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Qué susto! Pensaba que eso habíais ido. Os vais a reír. No hay. No, 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 sí, sí que hay, pero es que aún no me caben. Ah, anda. Nos has dado el Catelman, Nigel. Ah, pues quédatelo y así te doy un esto, un momento. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. No sé si te caben más cosas. Te voy a empezar a dar cosas que tengo en mis bolsillos y tú luego me lo devuelves, ¿vale? Creo que se los estás dando a Miller, el camino. A Nina mejor. Ah, sí, ostras. Vale, Nina, tu número de hoy, no sé, de la suerte que el hoy... 22, el 22. ¡Ostras! ¿En serio era el 22? Algo me decía que era el 24. ¡Wow! Mi torpeza. Vale, te voy a dar cosas, ¿de acuerdo? Uy, perdón. Cosas te dio. Ay. Nigel, que las flechas se pueden quedar aquí, que no pasa nada. Lo peor es que sigue intentando darme cosas a mí, ¿eh? Es espectacular. Todavía ¿ah, sí? ¿No? Sí, sí, sí. Me voy lejos, ¿vale? Por Dios bendito que esto sea suficiente. ¡Ahora vengo! Ay. No sé por qué me veo sobre el carro. Pues no sé. No estás conduciendo el carro. ¡Wow! ¿Qué? Me he subido a una caja sin querer. ¡Ay, por Dios! Por estas cosas me gustaría tener un tren. Porque aparcaría aquí el tren al lado. Me bajaría, cogería lo que necesito y a tomar por saco. Ta 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 ta. El tren. Tan taran 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 tan taran taran tan taran taran tan taran 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 tan taran taran tan taran tan ta 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 tan ta tan. Deme las putas 10 flechas, Jimmy. Pero tío, de verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo. Joder, me tengo que vaciar los bolsillos enteros para coger las malditas flechas. Es que no entiendo cómo es posible. Me sabe muy mal por ti, Lilium, y por Miller. Es que os tengo aquí. Es bastante gracioso, ¿sabe? Porque... A ver, ¿de qué nos tenemos que reír ahora? No, 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 que tengo que vaciar, al parecer, completamente mis bolsillos. Oye, a ver si... ¿Qué tal si te doy todo y nos das los flechas otro día? Tranquilamente, que son fáciles de transportar. No, 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 no. Sí, 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 es que nos tenemos que ir. Nosotros nos tenemos que ir ya mismo, ¿Ya, ya mismo? Sí, no, hace 40 minutos, concretamente. Vale, de acuerdo, lo siento. No pasa nada. ¿Los dos binoculares eran tuyos o eran míos? No me acuerdo. Bueno, unos eran tuyos. Unos eran míos, sí. Bueno, ¡qué susto, Miller! Pensaba que eras un agente de la ley, porque has dado toda la vuelta. Ay, gracias por el arma. Bueno, eso nunca se pierde. Pero sí, toma. A ver, el farol es tuyo, porque yo nunca llevo farol encima. Exacto, sí. ¿Y por qué pensabas que era un agente de la ley? Es que por un momento pensaba que estabas ahí, ¿sabes? Allá. Sí. Y de repente he visto que has aparecido por detrás y he dicho, uy, me ha recordado como un agente de la ley. Cada cual ve lo que quiere. Ya.
Es casualidad, un agente de la ley, como si yo lo hubiese sido. Bueno, ya está todo. Sí, el reloj ¿Mira? También lo tengo. Creo que no me falta nada más, ¿no? Yo diría que no, ya lo tengo todo. Vamos a suponer, porque yo tengo arco y cuchillo. Vale, yo creo que sí. ¡Vayámonos, pues! ¡Uy! Para Rhodes. ¿Para yo, no ibas tú? Me siento. Entonces, ¿qué le pasó hoy a la gente? Que todo el mundo está cansada. La puerta abierta. ¡Ay, la puerta! Bueno. No pasa nada. Bueno, a ver, si le damos a una persona, se cerrará de golpe. Se cierra con la fuerza de... Bueno, Nigel, ¿qué tal estás? Pues no, no entiendo la física de las flechas, sinceramente. Una pregunta, ¿vuestro queridísimo amigo, el artesano, también trabaja con lámparas y demás? Pues creo que sí, creo que trabaja con todo. ¡Maldita sea! Vas a tener que borrártelo ahora, ¿eh, hombre? ¿Por qué no os asociáis? Es una buena idea, supongo. Pero podríamos tener dos sedes. A ver, podéis trabajar tanto en Saint-Denis como en... ¡No vayas tan rápido, por Dios! Tengo prisa, ¿sabes? Tú te estás descojonando, malvada. Claro que te vas a estar riendo. Yo aquí perdiendo los papeles por vosotros. Asociarnos, ¿eh? ¿Qué nombre tiene su taller? No, es el... no tiene nombre. Es un taller nativo. Lo hace todo a mano y colabora con la armería Garfield. Garfield, ¿se llama Garfield vuestra armería? Garfield. Ah. Galsbeef. Los carteles. No. A ver, ¿acaso habéis visto mi catálogo? No lo has dado. Porque está puesto en un tablón. Ah, bueno, ¿qué tablón? Como San Valente, me ha complicado. Pues no sé, hay tablones. Habrá que mirar un poquito. Que los tablones generalmente los son los que se recompensas, no la gente, no el vulgo. ¿Cómo que el vulgo? Nos tenemos que valorar un poco mejor, ¿eh? Para cosas como esta han creado la polla, Nina. Exacto. Mira, ahora en la armería te damos un cartelito y un catálogo. Vale. Cuando lo da Nina. ¿Cuánto me dais para hacer publicidad? No, ya pagamos. No, ya hemos pagado el periódico. Ah. Sí. Ah, Benjamin. Sí. Y a Eliseo Diego del Cajal Retamar. A saber, yo no me acuerdo ningún nombre. ¿Te puedes creer que el del que no me acuerdo yo es el simple, que es Benjamin? Pero del compuesto sí. Bueno. Pues ahora eso, pasamos por la armería, le dejas el soft club y se te siente por hoy. ¿Sí? Y ya nos dirás qué te parece el catálogo, club. Claro. Míratelo detenidamente, que son unas cuantas páginas. Ah, que tienen páginas. Bueno, claro, si no, no sería un catálogo. Claro, si no, no sería un catálogo, sería un... No sé, un... ¿Un cartel? Sí, un cartel, o un panfleto. Hora de hidratarse, beber agua. ¡Ay, Juan, y que tú también! Vamos a beber agua, gracias. Por lo menos, mira, el viaje al carro no te puedo quejar. Eso también me recuerda a que... Ay, Juan, y me has hecho que me estirase y bebiese agua, así que vamos a estirarnos un poco. Nos alzamos. Vemos los brazos cruzados. Hacia adelante los brazos. Aunque tú corriste hoy hasta aquí, hasta acá. Ya, bueno. Hacia... ¡Hostia! Más lento. He cogido un cable. Hacia atrás los brazos. Movemos las muñecas. Para un lado. Para otro. El cuello. Decimos no con el cuello. Decimos sí con el cuello. Ahora. ¡Ah! Aparca tú. No, si me aparca, si es darle ese nos vamos. Hola, Leinar. ¡Ostras, qué susto de nuevo! Adelante, te está esperando. Es que aparece ahí desde la oscuridad de la noche. Bueno, del pasillo. Uy. ¿Vendéis animales muertos también? No, es que este banco es muy especial. Porque mira, siéntate. Ah.
Inspira, inspira. Ostras, qué mal rollo, por Dios. Es un banco muy especial, sí. Te voy a dar los catálogos, dame un momento. Ah, y esta es la oficina del taller, ¿no? Sí, para él solito. Está bastante bien. A ver dónde los tengo. Hostia, pues no me había dado cuenta. ¿Por qué no les dije que sí? Me cago en todo. ¿Por qué no les dije que sí? ¿Por qué fui tan estúpido? Me cago en todo. Me cago en todo. Toma. Ajá. Ah, vaya, tenéis cosas. Hombre, bastantes cosas. Tenemos cosas, sí. Como los catalanes. Puedo decir esto porque soy catalán. Ah, qué bien, sí, sí. Pues ya me lo miraré y si alguna vez necesito algo, se lo diré. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Pues nada, cuando ya os dé las flechas, ya me dais el pago, ¿de acuerdo? El pago te lo dimos ya. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! Vaya, pues... gracias. Vale, 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 pues perfecto. Pues ya os daré las flechas, ¿de acuerdo? Lo siento. No pasa nada. Venga, cuídense. Igualmente. Venga, hasta luego. Uy. Hala, que ya es muy tarde. Sí. Adiós, Miguel. Adiós. Hasta mañana. He dado la vuelta más estúpida. ¡Ay! Tengo que ir a ver a Molly. ¿Qué me dijo eso? Y tal vez desconecte un poco antes, que mañana me toca madrugar un poquito. Sí, me tendría que levantar mañana a las 9. Ese es el Marshall con Dios pues ahí. Sí, ¿quién? Pero no, no, tengo miedo a que me vuelva. ¿Quién es ese? A ver si está Molly dentro y si no la están arrestando. ¿Cuánta pasta tengo? 3,40. Coño, pues Molly no está. Qué lástima. No, no, esta no es Molly. Vamos a hacer una cosa. Es que vi que había un gorro guay para Nigel. Una boina más roja. Y que pegue. Y me la voy a poner. Y a lo mejor me cojo una nueva indumentaria. ¿Qué color diríais que os gustaría ver? He oído una voz. Estoy aquí arriba. En el piso de arriba. Muy buenas. Tampoco soy tan pequeña. ¡Ah! Hola. Molly, ¿qué haces ahí arriba? Es mi taberna. Ah, ya. Ya, ya, es verdad. Claro, y yo entro y no dices nada, Molly. Te quedas ahí fumando mientras veo el atardecer. Te vi salir. ¿Y no me viste entrar? No, estaba mirando, no sé, estaba
quedaba mirando cosas. ¿Quieres que te haga unas gafas? Perdona, creo que los necesita usted más que yo. ¿Disculpe? ¿Cómo que yo? ¿Por qué? ¿En base a qué? O bueno, quizás necesiten las escaleras. Ya, ya, también es verdad. Que venía porque me quería pedir algo, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si ya se ha sentado en Rose para poder hacerle el pedido. Sí, 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 sí. ¿Quiere aprovechar y le vendo alguna cosita para comer y beber? No, sí, de eso voy servido, gracias. Ah, perfecto, pues ahora abajo. Muy bien. De turquesa morado. Buenas, me alegra verle de nuevo. Igualmente, señorita Molly, usted dirá. De acuerdo. Voy a necesitar varias cosas, así que si tiene una libreta para apuntar. Muy bien, un momento. Hostia, orinar. ¿Os imagináis que hubiera apretado ese botón sin querer? Muy bien, le escucho. Casi me mareo. Ah, wow. Perdón, casi me mareo. Está bien. Sí, sí, es bueno, ya sabes, el polvo aquí que se acumula y bueno, uno le sienta muy mal. Le puedo hacer una máscara si quiere. Uy, pues se lo agradecería mucho, pero de momento no. Lo que voy a pedir son pequeños regalos para un amigo de Dylan. No sé si lo habrá conocido ya, Logan. Sí, 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 sí. Me debe $10. ¿Cómo que le debe $10? Ah, sí, porque me pidió que necesitaba $10 para comprarse un caballo, para ir a verte, es verdad. Y me dijo que ya me los devolvería cuando pudiera. Ah, ¿se los devuelvo yo misma? No, no, por Dios, Molly, me sabría mal. Que no, si luego él me va a devolver el dinero igual, así que no pasa nada. Como vea. El parné, digo, qué buena gente es. Verde oscuro, azul. Podemos hacer uno turquesa azul, ¿no? Es un amigo de Dylan, además, que no me ha insultado en todo el día, así que... Tome, tome. Gracias. Sí, parece buena gente. Buena persona. Bueno, usted dirá. Bueno, Dylan también. Bueno, ¿sabe que Dylan está intentando hacer algo así? Me alegra un montón que esté cambiando de bando. Yo creo que ha reaccionado tras la muerte de... Bueno... Del flatulento. Ya, pues bueno, espero que sí. Bueno. Ese desgraciado se fue a la tumba con $38. Te juro que si veo su tumba pondré dinamita o algo. Bueno, si necesita ayuda, para eso estoy. Sí. Pero que quede entre nosotros, que esto lo digo en alto y me pilla y me encierran. Soy en la tumba, no se preocupe. Perfecto. Como Jenny, digo... Bueno, pues voy a necesitar unos prismáticos, una lámpara de aceite, creo que el cabrón ya se ha cogido un lazo porque Dylan no paraba de tirarle al suelo con él, así que de eso ya me ahorro un dinero. ¿Tenía un cartel o algo avisando que... ¿Qué otros artículos vendían? Sí, te lo puedo decir. Dame un momento que cojo la página. Sí, claro. A ver, ¿dónde estás? Nigel O'Clock, el cartel. Lo tengo que actualizar. Vale, tengo un abanico. ¿Puedo vender abanicos? Uf, no creo que a Logan le interesen demasiado los abanicos. No es tan, digamos, refinado como algunos de nosotros. Puedo venderlo también un arco. Ya tiene. Binoculares ya lo he apuntado. ¿Cuchillo? No, él ya tiene. ¿Cuchillo de carnicero? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Uno tiene forma de hacha pequeña y el otro es un cuchillo convencional. Entiendo. No. Creo que con el cuchillo que tiene ahora le irá bien. ¿Una cámara fotográfica? No creo ni que sepa qué es. ¿Una caña de pescar? Uf, no, desgraciadamente sí ya lo tiene.
Para hacerme la broma de me tira la caña. Vaya, vaya. Así que tienes un nuevo pretendiente. No me puede dejar nadie tranquila. Aparte del bueno. Señor ese que te dio un beso o algo así, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? ¿Dante? Ese, Dante, exacto. Ah, bueno, sí, pero fue por presión de los tíos y tal. Y nada, ya lo hemos hablado y todo bien. Ah, usted no le quiere. No, no es que no lo quiera, es que no quiero estar con nadie ahora mismo. Ah. Tengo problemas y no quiero... Ah, va, comprendo. No me quiero meter en una relación mientras estoy mal. Ya no, idea. Tiene toda la razón del mundo. ¡Flechas! Flechas... Bueno, ¿cuánto me costaría cada uno? 0,3 dólares. 3 centavos, pues... Deme 30. ¿30 flechas? O 10, si le es más cómodo. ¿Y cómo? Es que tampoco nos pasemos, que es un amigo. No. 10, de acuerdo. Ya, 10, perfecto. 10 flechas. ¿Yo cómo hago lo de las flechas? Ajá, ¿qué más? Bueno, tengo hacha de caza. No. Una lámpara que ya me la he puesto aquí. Sí. Un lazo, ¿no? No. ¿Un machete? No tengo buena experiencia con los machetes. ¿Una pala? Para darle eso a un niño. Por si quiere hacer un hoyo. Voy a verlo. Buenas noches. ¿Una pala? No, gracias. ¿Y un reloj de bolsillo? Ni siquiera sé si sabe leer la hora, así que no me lo juego. Bueno, entonces tenemos aquí apuntado unos prismáticos, una lámpara de aceite y 10 flechas, ¿no? Sí, ¿cuánto sería en total todo? Serían 13 dólares, ¿le parece bien? Sí, claro, sin problema. ¿Seguro? ¿Que pague ahora? Sí. No, hombre, no, me sabría muy mal. ¿Que puedo pagar ahora? No es problema. No, que es venta ambulante. Ah, entiendo, claro. Y bueno, no. Pues, ¿para cuando le vea y lo tenga todo mejor? Sí, ya le avisaré. Perfecto, pues muy nada, bien. Muchas gracias, señor O'Clock. De nada, cuídese, señorita Molly. ¿Usted también? ¿Necesita un sitio en mi taberna o está servido? Hoy es... Bueno, a lo mejor luego me paso para dormir. De acuerdo, sabe que tiene una habitación reservada para usted. Si gracias. Pase una buena noche, señorita Molly. Igual, buenas noches. Buenas noches. ¡Wala! Casi me estrello contra el pórtico. ¡El maldito cojo! ¡Hostia, el puto cojín, Es un cojín que me regalaron por Navidad, que era para poner en el sillón. Para que no se... Bueno, en el sillón, para que no se estropease la silla. Que estoy pensando en comprarme una silla ergonómica. Ergonómica, sí. El perro de San Denis. Porque esta... Digamos que mi espalda no está muy bien en esta. ¡Hostia, otro perro! ¿Por qué tengo 13 dólares? ¡Ah, los 10 dólares! Vale, pues vamos a vestirnos para... Bueno, me voy a cambiar de sombrero. Y nos vamos a vestir para la ocasión. ¿De acuerdo? Voy a dejar... 8 dólares en el banco. Me vestiré y a la una acabaremos roleplay. Y me iré a dormir, que mañana madrugo. Y ya estaría. Y mañana... Mañana haremos stream. Yo quería ir al gimnasio por la tarde, pero... imagino que empezarán a las 7, así que... Bueno... Bueno, me quedo sin gimnasia. Bueno, ya llevo 3 días sin ir. No, el sábado fui al gimnasio, aunque fui más a la piscina a nadar. Bueno, por 2 días no va a pasar nada, porque hoy domingo no he ido. Mañana tampoco, bueno. Por una ocasión tan especial como lo de Mors Madre, vale la pena. Digo un ruido muy raro, como popom, popom. Vale, vamos a cambiarnos para empezar la boina. ¿De acuerdo? Después de lo de la boina, vamos a cogernos este vestido azulado, que decíais, turquesa azulado. Y a lo mejor hasta me hago un verde o algo así. Porque de momento tengo el marrón y el rojo.
He vuelto, ¿qué tal, Conrad? ¡Qué muy bien! Mañana estrenamos entonces lo de Morsmodre, ¿no? Le falta color a Nigel. Un poquito. Deberías probar a salir de tu zona de confort. Camisas de colores, sin chaleco y con tirantes. Por probar si quieres. Sí, tal vez. Primero vamos a cambiarle el gorro. Y luego ya probamos otras cosas. Sombreros. Tenía que ser oscuridad. No sé qué hora abrirán. Yo imagino que a la misma hora, ¿no? A las 7. Intuyo. A ver, si abren a las... Por la noche me va mejor. Porque así... Así... puedo ir al gimnasio. La boina seguro que se queda, ¿eh? En cualquier conjunto que ponga. Porque es como un rasgo muy... Mierda. Muy de O'Clock. Esta no. Puedes hacer un día súper feliz a Leonid diciendo que te elija las ropitas. ¡Hostia! No lo había pensado. Eso es muy buena idea. A las 19. Vale, pues me quedo sin gimnasio, gente. Porque por la mañana estoy ocupada. Ocupado. Pues nada, un día sin gym. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Pero bueno. O si no... No, gimnasio en casa. Podría hacer algo. Me pongo en la... Digo, en la cinta. No tengo aquí una cinta, pero sí que tengo una bici. Porque mañana me toca pierna. No, no tomo proteína. No me gusta nada eso. Además que hablé con una nutricionista y me dijo que a la larga el consumir proteína, ese tipo de proteína en polvo y demás, tenía efectos negativos en el cuerpo. Es decir, esterilidad... Caída de pelo, problemas en el riñón y demás. Sí, lo que pasa es que hay gente que se lo toma cada día. Cada día de su puta vida, después del gimnasio. Y claro, eso es... Eso es... Una locura. De momento no, porque... Yo creo que esta proteína que se toma durante un mes... ¿Para qué es exactamente? ¿Para ganar forma o...? No sé. Yo ahora mismo no... Mi objetivo tampoco es ese. Sí que me gustaría tener un poco más de forma, ¿no? Corpórea. Tener un poco más de pecho, un poco más de hombro, un poco más de brazo y demás. Pero aparte estoy bastante contento con mi forma física. Y no me quiero poner como un armario. Porque perdería agilidad y demás y eso no me gustaría. Muscular a tope, ya. Me han dicho que me tome un vaso a la semana para cansarte menos. No, yo ya te digo, Juanjo, cansarte menos. No sé qué, es que la proteína no afecta tanto a cansarte menos. La proteína lo que te ayuda es un poco a ganar masa muscular, pero no por ello vas a estar menos cansado. Bueno, no sé quién te ha dicho eso. ¿Eso te lo ha dicho una doctora, un nutricionista o alguien? Si te ha dicho uno de ellos, pues yo no digo nada. Pero a mí nunca me ha sonado eso de que la proteína se tome... Uy, bonito sombrero. Con el fin de... Esta era la gorra que había visto. ¡843! Esta roja. ¿Os parece bien esta? ¿Así o le pondréis una de color negro o de otro color? Porque a lo mejor va demasiado de rojo. ¿Vosotros qué opináis? Yo quiero gym para engordar, pero no engordo ni para atrás. O sea, tú eres de los míos entonces, de Inside. Que por mucho que coma y demás, no consigo ganar peso. Porque a mí me pasa eso. Yo no... Se me da muy mal ganar peso. Mira que como bastante, porque como dos platos...
Y son a veces potentes, pero ni así gano peso. Para no cansarte, lo que mejor es son hidratos de carbono, de lenta absorción. Queda adelante. Hostia, Dinsai, no sabía que sabías de esto. Es que el negro... No, el marrón no me acaba de gustar, y el gris tampoco, y blanco es demasiado. No sé si este tiene su gracia. ¿Vosotros qué opináis si me pongo este? Yo mido 1,83 y peso... ¡Hostia, 57 kilos! ¿Pesas? ¡Hostia! ¿Lo dejamos con este, con el super gracioso? Sí, porque es que el otro lo veo demasiado rojo. Demasiado rojo, que es el mismo. 1,82, sí, sí, es altito. Yo mido 1,79, 1,80, depende. Depende del metro. Cotidiano. Yo como muchísimo y no gano peso y con... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Perdón! F6. Recargar PG. ¡Gloriosa madrugaña, mociño! Ya sabes que mañana se inaugura Mors Madre al final, ¿verdad? Yo como muchísimo y no he ganado peso y con 14 mido 1,80 y peso 75. Hostia, también mides 1,80, está muy bien. Yo ahora mismo peso 70 kilos. Hostia, pues sí que estás debajo de la media. Sí, lo han modificado. Se ha podido arreglar el problema y... Yo creo que así, con este. Vamos a hacer la ropa azul. Hostia puta, qué inútil eres, Nigel. Pues si mides 1,80 y pesas 70, está muy bien. Ya, me gustaría, eso sí, subir un poco más a 75. En ma- y estar, pero que los que subes sean masa muscular. Pero bueno, yo estoy contento también. Igual tengo que entrar hasta febrero. ¿Hasta febrero? ¿A qué te refieres? Que hasta febrero entras y luego te vas, mociño. Pues a mí, por mi altura, está bien, porque mido 1,62. Pero es pequeño, ¿verdad, Juanjo? No hace falta que me digas la edad si no es necesario. O sea, que estás en crecimiento. ¿Y tú cuánto? Un chico de 14 años. Tú, Jordua. Tú tienes 14 y mides 1,80. Coño, pues vas a ser un... Vas a crecer bastante entonces, Jordua. No, o sea, me refiero a que eres chico, perdón. Me refiero... Pequeño. Hostia, no me sale. Si eres adolescente, si estás por debajo de los 18 y demás, Juanjo. Que me he expresado un poquito mal. ¡Ah! ¡Tienes 27 años! ¡Hostia! 28, qué día. ¡Hostia! Te acabas de parecer a mí. ¡Qué hijos de puta! En una nada, en una cosa. No, guante está. Creo que pasa que yo interpreto muy bien ser niño. Hostia, pues sí. Lo interpretas muy bien. Yo pensaba que eras pequeño. Me has dejado de pasta de moniato, amigo mío. No se me ven las manos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por el abrigo. Lo voy a tomar, enviar a tomar por culo. Para poder ver bien. Bien. La camisa yo creo que la voy a mantener. Sinceramente. Chaleco. Chaleco.
Hostia, este verdoso me gusta, Tiene una parte dorada que está bien. Pues a lo mejor lo hacemos verdoso, Lo siento, Dinsai. Es que me ha gustado este chaleco así. Todos cerrados, porque es el estilo que tiene un poco Nigel. Este con un toque dorado. Pantalones. Pantalones. Estos pantalones me parecen graciosos. Si tuviera una maldita luz para ver un poco mejor. Yo creo que este así molaría, a ver. Porque pega un poco con el de atrás, que es dorado. Sí, porque este, bueno, este color también está bien, el verdoso este. ¿Qué sombrero os gusta más, gente? ¿El verdoso o el amarillo? De estos dos. ¿Que peguen más con la parte de delante o la parte de atrás? Os escucho ahí, gente. Sí que por delante le añade más color. A ver, los pantalones, bien. Collons amb els pantalons. Yo creo que los pantalones están bien. No, aunque tiene ese por parte de dentro un poco oscuro. ¿Qué color? ¿Qué es? 379. El amarillo, el verde satura un poco. O sea, que el amarillo que sea mejor sombrero verde, ¿no? ¿Dices? Yo creo que me voy a quedar con los pantalones del 379. Uy, me he saltado. Perfecto. Entonces dices que el sombrero sea esto, ¿no? Sí, tal vez tengas razón. ¿Dónde coño está? Pañuelos, guantes, anillos, accesorios, sombreros. Este, perfecto. Botas. Ah. Las dejamos igual, yo creo. Porque estoy en el... Solo me tengo que poner un abrigo. Con el sombrero verde es demasiado verde. ¡Ah! Vale. Hostia, ¿qué le ponemos de sombrero? Amarillo no, rojo no. Negro. Negro es una posibilidad. ¿Hay dos negros? O sea, uno es más gris. Ah, dijiste lo contrario. O sea, mejor el amarillo, dices.
Vale, pues sí, te haré caso. Te has reservado el Legacy, amigo mío. Entonces empezarás a jugar en febrero. Para PlayStation 5, muy bien. Muy bien. ¿Ya sabes a qué casa quieres ir? Abrigo. Oye, pues esta no está mal. Que tiene unos toques amarillentos también. ¿Nos quedamos con este, gente? ¿Con este abrigo? Yo creo que sí. Hufflepuff. Yo creo que sí, pues ya está, ya tenemos. Compra completa y le llamamos rutinario. A ver. Gafas. Abrigo. Coño. Y arremangar. Espera, vamos a hacer un coño con esto. Un utilidades, recargar PG para que se le vean bien las manos. Y después de esto nos iremos ya a dormir, ¿vale, gente? Me acerco a abrigo, yo creo que sí. Gafas. Hostia, que me he olvidado los guantes, ahora que lo pienso. Me he olvidado unos guantes que lleve, hostia. Vale, pues le ponemos un guante. Queda bien que tenga esa parte dorada. Le ponemos unos guantes rápidos y ya está. Es curioso la foto. Es un traje curioso este, lo admito. Comprar ropa. Guantes. Tienen que ser los típicos guantes estos grandes. De este tiro. A ver. Yo creo que estos me gustan, un color así suave. Nos quedamos con estos, yo creo. Me da curiosidad lo de la cocina, ¿es verdad? Rutinario. Vamos a salir fuera, que se nos vea con el sol. Sí. A lo mejor las botas son un poco negras, ahora que me fijo. Y el pantalón, bueno, de momento está bien. A lo mejor en un futuro cambiamos. Vale, pues nos dirigimos al hotel. A este. Y desconectamos, ¿vale, gente? Vale. Llevamos 2 horas y media. Yo creo que ha sido un buen stream. Hemos hecho sobre todo pedidos. Yo creo que ha estado bien. Yo creo que ha estado bien. Pues nada, gente. Hasta aquí el directo de hoy. Mañana... te vas a meter en Hufflepuff. Hombre, sí. Yo creo que te pega Hufflepuff. Estarás bien en Hufflepuff. Mañana nos meteremos a las 7. Esperemos que esta vez funcione. Para hacer
el roleplay en Morsmodre, ¿de acuerdo? Ahí con Sir Conrad Cámara, con la nueva skin y todo, y espero que vaya muy bien. Os agradezco muchísimo que hayáis estado, los que habéis estado por aquí, que habéis estado antes, en el directo de antes, y me sabe muy mal que al final no hayamos podido hacer nada, y os agradezco también que hayáis estado aquí, espero que os haya gustado el rol de hoy, que ha sido más de pedidos y demás. Y no sé, voy a mirar si os puedo hacer una raid a alguien que esté conectado. Dadme un momento. Venga, que vaya muy bien. Dinsai, Jordo, también que vaya muy bien. ¡Ahí está! Está Taco Kong. Es un amigo mío. Os voy a hacer una raid para él, ¿de acuerdo? Que está aquí también en la diligencia. Copiar. Y os hago una raid para que os podáis ir hacia él. Raid y apoyarle en stream. ¡Ay! Y nada, gente, que como siempre, pues os estoy muy agradecido. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y mañana más con Morsmodre. Así que un fuerte abrazo y nos vemos mañana. ¡Hasta la próxima!